Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal elaborado en Chicago. New location coming to Forest Park this June. And if you're listening to this after June 2024, it's open now. Join them this summer for some cold chelas and good times. Visit stayhumilde.com for more info and updates, and follow them on Instagram and Facebook. Salud, and remember to stay humilde. This walk pod episode is brought to you by Borja's Law. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita y ahí de pasada menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta. Como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto. O decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open seven days a week. Walk ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630 562 6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor and follow them on Instagram at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by La Michoacana Premium Midway Location 5160 Sur Pulaski. Te traen todos sus antojitos preferidos, como fresas con crema, elote en vaso, nieves de todo tipo de sabores, fruta variada, las tortas favoritas de mi compa Jesse, y para celebrar cualquier ocasión, pide tu carrito de alegría, compadre. Y recuerden: si no es premium, no es Michoacana. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman, hands down one of the most beautiful rancho style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable from weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815 200 4713 or check out their website at rancholosguzman.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Su compa Carlos Rodríguez. What's up, everybody? Yo soy Jesse Grandote. What's good? Your boy Fry from Fryal Guy Designs. Yes, What? sir, What yes, sir. ¿Cómo andamos, viejones? Aquí andamos en otro episodio. Estamos ahora sí por decir a la mitad. Yes. la mitad de la pinche temporada. Well, thank you guys for fucking hanging in there with us. I'm getting a lot of good feedback on Instagram, on uh, YouTube. I'm, I'm actually reading all the comments. Estoy viendo y yo, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón. Well, Se puso buena la cosa. De cumbre, Juan. De cumbre, one. Fucking A <laughs> lot of controversy. The <laughs> <that. Love you laughs> lechuga. lechuga, no mames, Love you, lechuga. I don't think that. <laughs> it was good, bro. I mean, hey, man. He was voicing his opinion, man. At the yeah. end of the day, yeah, that whole Julian and Karin, I don't know, man. It's it kind of hurt me. But it's um, it's going to be a fun recap at the end, <laughs> but, really. but for sure. Shout out to to them, and it was a good pod. We go on to the next yes. category here, brother. It's is una category that uh, habíamos incorporado. <laughs> um But before we do that, I almost forgot the sponsors, bro. We so want to get into it really I quick, was, right? We we're going to jump for that. Well, shout out to the one, the only. Caso mil de cervecería. Shout out. Congrats Shout to them out. on their place out in. Is it Forest Park? Forest yeah, Park. Saludos. Saludos Salud. para ellos. Caso mil de viejones. Para toda la familia Salud. López. Son del quemado. Para mi copa Gutiérrez, que también es del quemado. <coughs> Shout the, like, out. State Farm guy. Fucking. Hawaii, dude. Was he in Hawaii? <laughs> he, was in Haw Hawaii. he was in Hawaii. He's Hawaii. opening another fucking office in Hawaii. God damn. Oh, in that case, we saying seen a uh, special shout out. It was his birthday when he gave, got back yesterday. Yes, sir. So happy shout out. Happy birthday. Happy, happy birthday. Related. Damn, Hawaii, Alemania. Well, since Dubai got flooded, he's opening <laughs> up in, uh, in, in Hawaii. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> well, this place got flooded. This so. guy, bro, fucking stayed from certain Albany Park. Yeah, and now he's in Hawaii. He's starting an <laughs> office in Hawaii. Yeah, yeah. Para mi copa Luis Guzmán, Rancho Guzmán, que también ya empezaron los Cantaritos. God, God. What a way to open, Machulo. Great fucking weekend. What a yeah. way to open Cantaritos, and I wasn't there. God I know. damn it. Agárrense para lo que viene todo el verano. Uh, Rancho Guzmán, Cantarito Guzmán. Go check it out if you're in Chicago, Joliet area. también estan agendando for other uh, private events but go check out the cantaritos this summer you're probably going to see us in the majority of them yes mm -hmm. my boy might be mixing or partying and we'll be or both yeah <laughs> 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 oh, but one of the cool things that i've been noticing in and uh, cantaritos is that um, they're, they're doing uh, what, what are they doing they're doing like a little qr code to get your tickets is that uh, gonna be correct. happening all season long for the cantaritos that's the plan bro that's the plan uh, that's, so it's kind of dope be on the lookout, be on the lookout. Every week or every time there's a cantaritos, it's pretty much gonna be free. And all they gotta do is download the ticket. So póngase chingones ahí yes. so you guys can download your ticket on a weekly basis. Yes sir. Para mis compas de la Midway, saludos, saludos para mi compa por allá. Que siempre nos recibe abrazo abierto. Ya teníamos rato sin también. He was almost going to be part over there with us at Guzmán, but he's got tons of festivals. Okay. Oh, nice. Shout out to, uh, también, he's got his Jays Baking Hot Dogs. Speaking hot Bro, Dogs. Bro, those things man. are fucking insane. They're Jeez. amazing. And I love to see the build up, porque él empezó también, Outside of, uh, Michoacana, of Michoacana Midway. Michoacana, yeah. And it started slow. And then we did a couple of trunker uh, treats. Yes. And you could see them. And now, bro, it's every weekend he's out there. Um, he's got that, a fucking crowd now. Yeah. Well, come on. It's awesome. it's, it's, it's it's almost close to that torta de jamon that I like. It's, it's, I said it's, down, bro. it's a cold. No, that's a really fucking. It's a close tie. It's a good dog he's got there, bro. solo para todos, <laughs> Para mi compa, Javi Law Group. You guys already know, immigration Shut up. lawyer, Alcien. Así es de que cualquier cosita, if you do call them or send them a message, uh, just mention us, El Guacpad. No the, the, the code, uh, the code is mediocampista, right? Mediocampista, <laughs> de, <laughs> de los mejores mediocampistas. they de los mejores mediocampistas que conocemos. <laughs> we were just talking about fucking soccer, <laughs> right? <laughs> <Yeah>. <laughs> fucking shit. By como habíamos the La Group, shout out to them, brother. And my boy Sergio, Goodfellas Parlor, shout out, uh, shout, shout out. out to them. My Copa you fresh? i have no, not yet. I've done uh, there twice already, and did you already make your fucking uh, appointment? I'm making an appointment for next week. There so. you go. Okay, so shout yeah. out to the them, bro. Pinches. Shout out to Sergio and shout out to Mikey. There you go. Shout out. siempre al cinco, nosotros Copa de Goodfellas, bro. Ahora sí vamos a empezar por aquí. This category, bro, that for us on our this side over here. Yeah. No sabe nada de esto. <laughs> <laughs> Sabemos muy poquito, eh? All I know is. <laughs> yeah, <laughs> 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 it. This is the category, bro, that we brought in. This is going to be the third season now. Yes. With the DJ category. Mm -hmm. It's worked out fucking great. I mean, I think this one's going to be as good, if not better. If not better. Hell yeah. <laughs> so I'm going to let my boy Jesse take over. This is going to be the specialty on the category of the DJ compadre. Yes, sir. Yes, sir. Pues hoy tenemos una persona. That's actually been in the business more. I want to say even almost 40 years, but no, no, no. Pero <laughs> ya casi pegándole, pegándole. But this is one of the. If you're from Chicago and all across the United States, y cuando empezó el movimiento duranguense, he was riding the wave on top of the wave right is there. Him? And we got to give this man his flowers, man, because aquí tiene una trayectoria en Chicago. Además en todos los Estados Unidos y México. So, ladies and gentlemen, put your hands together for DJ Atómico. Yeah. Gracias, gracias, guys. Gracias por invitarme. Aquí estamos y pues para soltar, soltar la lengua en todo lo que se tenga que soltar. Shara, shara. Hey. I almost Es el Atómico o Atómico or Mr. Atomic. <laughs> Atómico, así pretty much, you know. Um, we've been doing this ya casi close to 36 years. Oh, los 15 años, you know, and I'm uh, just training 25. So I was, I, was, I was getting there. I was getting there, right? Yeah, <laughs> yeah. Yeah, I mean, you got know it's, it's crazy. I was just thinking about, like, I was listening to some podcasts, and they're like, oh, yeah, this song came out in 1993. And they're like, it's almost 30 years. And I'm oh, like, yeah. holy fuck. <laughs> You're like, it's like when yeah. we were growing up, we called oldies, like the 50s and the 50s songs and yeah. stuff like that all no. these are like the 90s. Oh, music. Throwbacks. All the that go the throwbacks. Like, what? <laughs> I'm still jamming out to that shit. Yeah, man. No, but thank you for coming out over here to the Pod, man. Este, of de las categorías that, that, you know, not just not you, not just any DJ can just come up here porque ahorita en estos días anybody can call themselves a DJ. <laughs> I, 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 and, and that's a problem. <laughs> And yeah. That's the problem, but no, uh, you know, very happy to be here with you guys, you know, para compartir con ustedes historias y todo eso, y pues, you know, uh, gracias por invitarme, pues, aquí estamos. Yeah, man, thank you, thank you. And one of the things that I wanted to know about it is like, how, how did you start, aparte de, the, you know, you said you started at 15 years old, pero empezaste, uh, records, you know, hauling big ass I was talking to a compadre the other day, and they're like, How did you start? I'm like, Yeah, with records. And then Las Bocinas were made out of wood. Wood. Oh. <laughs> <laughs> <Or> carpeted wood. <laughs> yeah. It was wood, and then it was carpeting on top See of it. yeah you. And then it's like, Damn, like we have a good today because I still have all my speakers, and I was like, Man, I'm, I'm losing my touch this past weekend. I was huffing and puffing, right? <laughs> but I know mommy is like, no, mames, like I you used know, to fucking. I used to carry all these. Them silver Vegas motherfuckers. Like. <laughs> yeah, and I used to and carry all ones. like two, two, three flights of stairs. Imagine the cuadra del flight case. That's con los two turntables and the fucking nineteen-inch rack mixer. The coffin. El muerto, hijo. El muerto. El muerto. Pesaba más que el muerto. Yeah. I remember. I remember those days with the two twelve hundreds and the mixer in the middle. Y, play. No, y a mí me los mixers que estaban así de wide. Yeah. Not, not the, the long ones. The 19-inch ones. Yeah, the 19-inch mixers. It was like, oh, esta me gusta. So, it was a longer coffin. Yeah. And you're just trying to push it in your car. I had a four-door <laughs> Pontiac Grand Am, bro. Y ahí estaba de meter todo el <laughs> Those were the Newmark, the Newmark PPDs. Yes. One sampler. sampler. Oh, man, hey, beauties. But, cuando cuando usabas ese mixer... Like, would you tell everybody, shut up! Everybody, shut up, so I could record my drop. You <laughs> know, you know, it's you know, for the people that don't know. it yeah. was a little. <laughs> it was a little button on a. Okay, but there was a button, and back then, that was where you would record your drop. Four right? seconds only. Four seconds. Oh, that's, that's it. All that was so, the time limit. So you'll be like DJ, blah blah blah, you know, and. and but you needed the room to be quiet because if not, you would hear all the background noise. Uh. So I remember at the daytime was like, shut up. DJ just gonna it, and that thing wouldn't hold the memory. So as soon as you turn it off, <laughs> I was gonna ask. Oh, that you had to do it every the time. There was no memory back then. <laughs> <laughs> there was none of that shit. No RAM back then. Wow. That's nuts, uh, <laughs> way. That is fucking crazy. crazy. Did you start off sort of like a like a house DJ? Per yo, say, yo, yo empecé, you know, the, the way I started, the way I like, first could be. Uh, you guys don't even believe it, but my. family was part of the Mormons. de la iglesia de Mormons ahí en la Logan Square. Oh damn. Hmm. Y en una de esas nos invitaron a una fiesta que tienen ahí para for youths, you know, I guess para los jóvenes, you know? yeah. Y fui y vi a un DJ Y like, hey, you know, I mean, kind of like I liked the way he was doing stuff, you at know. I was, the Mormon, maybe, I was maybe like 13, 14 thing. yeah, at the Mormon. Oh man. Y vi que he had that, that PPD mixing porque esas luces tenían eran cuadradas, y, exactly. they were different. Send me that boom. That was like man, oh, yeah. nice. He was playing that La Verre remix, right? <laughs> he was, <yeah>. he was <laughs> playing. He was playing old school. Yeah. Well, back wow. then it was an old was school. school. But now old school. <laughs> back then it was then you was know house. Like, it was a like, hot <laughs> shit back then. You know <laughs> the new John Thomas drop. Yeah. he was <laughs> like man. You know, I like I like to do that. You know, I was probably like thirteen, fourteen, and back then. He was young, percent. When I'm to speak to that's that's when it started. Uh, I ha that's where I got my first look at the DJs. And look at saying it, like you know, man. If I'm not mistaken, if I'm not mistaken, I think it was probably Tony Boom Boom. But damn, oh shit, man. Okay. If I'm not mistaken, damn. si me bien. One of the one of the originals here, in Chicago. in Chicago, So yeah, and uh, <laughs> yeah, después, you know, yeah, pasado tiempo, maybe a year. And that's when I started, you know, yeah, comprar uh, my freaking Radio Shack mixer. Yeah, <laughs> the realistic, <Radio> <laughs> the re It was only like two channels in a yeah. fader and just two knobs. That's it, pretty much. Look you know? it up, Radio Shack. Radio Shack. Hey, Yeah, you guys don't know what? Radio Shack. I mean, Radio Shack is coming back, dude. Really? Is it? it? It wants to come back to do like little. You know how um uh some stores have like Sephora inside, like oh, the yeah, big yeah. stores. Okay. Well, I think they want to come back into like Targets. And well, they it's like uh, Toys R Us wanted to come back. Something, so like, like, something that. like that. Yeah. I, I oh, heard they might shit. be coming back. into like the. I, I was reading an article yeah. last week about it. Because they're like, Radio Shack's coming back. And I'm like, I need, I need RCA King <laughs> 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 yeah, That was back then. Yeah, that's yeah. That the only place they had him. like a pues it's es five. que cuando se chingaba un pinche wire, we, a Radio Shack, hey, yep. y luego... Cuando no lo tenían, tenían adapters para hacer lo que necesitabas. <laughs> yeah. So you would have this long ass fucking adapter for 2X. <laughs> <Damn. laughs> 10 plugs. 10 plugs. They 10 plugs. Oh, okay. No, me acuerdo, <laughs> yeah, yeah. me acuerdo un cabrón. Me acuerdo un cabrón en Merendero San Marcos, one of the first nights, it was it was a black DJ. They started doing like, you know, that <clears throat> dark nights <laughs> uh. <laughs> y, y este vato este este tenía un like he had like three adapters for his microphone on the 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 pioneer mixer you know the the the, the you know the the XLR for the microphone estaba en la yeah. esquina pero tenía como tres adapters for a stand-up mic, you know, you know, What's up, everybody? Mm. <laughs> How you doing? Like, that was like, those adapters he got those at Radio Shack, bro. <laughs> yeah, yeah. Wow! Innovated his own little stand. -up. Yeah, yeah, yeah. It was adapters. <laughs> wow! No man. you know, and then I just got a chance to buy me my first turntable. I started with one turntable. I went uh Street Side Records back then. Liz, Liz Torres, freestyle legend. Estaba en la Milwaukee y la Damon. I bought two records. Para con empecé, para just try to learn some beat matching. Era una turntable y un tape deck. I couldn't afford two turntables. <laughs> For But people that don't know, tape decks are little tapes. Tape decks. <laughs> <laughs> well, cassette tapes. Rewind, <laughs> shit like that. Google so, them. Yeah. We <laughs> talking to old school. taking yeah, you guys yeah. back. Pero eso era nomás de ver o como tú ya, like... What led you to go and get that? Like, did somebody point you in that direction? Well, you, it you, just, you, just you just figured. Beat, and then they two turntables. But you know, I had to give my mother to one used one, and she, you know, yeah. And I need something else to play some some tracks. So, i Mister Miguel do tape deck. So you know, I would, I would just para empezar to learn, try to beat match. Oh shit! Mm -hmm. Those beats, I used to Yeah. Once we got that, we, you I know, got a little, a little bit of fun. Actually, my brother financed me. My 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 another turntable, and one speaker. <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah, But see, I, I mean the way how I started it on uh, kicker box, un, oh, okay, okay, kicker okay. box uh, Las bocinas del carro I craftsman? estaba ahí al lado <laughs> and I, I I don't know how, how I did it, but it was just by looking, you know, one of my friends he was the one who was like, teaching me how to DJ. But in ese momento that was all we had, yeah. like a kicker box. Man, I'm like, holy shit. No, they're las the lucecitas on the side? <laughs> <laughs> every time the bass hit, the bass was, was turning on and shit. I remember that shit. that a bitch DJ like me? Yeah. That's <laughs> what <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. it was. Man, I, I remember this shit. Yeah, we know they're you know, one side red, one side blue. So every time the... it, it, it would only work with the bass hit. Mm. So I put a boom, boom, and that's yeah. picked it up, and that's when the lights flashed. <laughs> that's how it was. Yeah, that's how we break them. <laughs> Oh But <laughs> I mean, it's crazy because una, una trayectoria de aquí de los DJs de Chicago. That, that's kind of how you start. If you're from Chicago, you had to go through that route of playing house music, you know, English much, music. Yeah. You, know, when, you know, I'm pretty sure the the same way that you you and I started. I, I right away thought like shit. I'm not gonna make it to you know B96. I'm not gonna make it to these big radio stations porque. Those DJs que eran DJs, well, I mean, you weren't gonna top them off. You weren't gonna be at their at their level, huh? And soon enough, I kind of found out that there was uh, now. hay muchos DJs in the mercado in español. Español, no, no. There was there was like one or two, and you were one of them. <laughs> <laughs> you were one of. Who them. Who was the other one? <laughs> <laughs> uh, it, it was uh well at that time it was. Back in the day, what I remember, there, I, I thought it was you because it, his name was Alex Atomic G. Oh, ah, okay. So I, I thought remember. it was him. Mm -hmm. he like, well, then I found out about Montano. So it's like, all right, that guy didn't go. But I'm like, I keep hearing El Atomico and I keep hearing these uh, mixtapes and just seeing everywhere. i like, yeah, all right. And then that was The Void because it's like. You would go to a to a <laughs> private party and you know you don't to, house music. Right. And they're like, no, queremos cumbia, queremos Durangesa, queremos norteña, and you're like, shit, I gotta bring a CD player or I gotta bring something else to to play, porque la, la gente se van, you know, they're gonna get pissed. But before C D players, what what would you guys do for Spanish music? uh just the record? records los no. records cassettes. Cassettes. Oh, cassettes. Cassettes. cassettes cassettes that's when y también una vez me compré una un tape deck con pitch mm. a la velocidad mm. and pero no they, they sucked back then you know yeah. it was actually the gemini yeah yeah gemini. I, 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 I like when, I, when, when I was doing, brands, and... yeah, yeah. <laughs> when I was doing <laughs> when I was doing turntables <laughs> I had just bought a, a CD deck and I would just put a mix somebody else's mix but well, when you started, it was mostly just like English music? It was pretty much just house, music, pretty house nice. music. What made you go into like, you know, put the Mexican stuff in there? When I started, you know parties, you know, I mean, it's not like it was like it is now, you know, the group versátil. versatile. Yeah, yeah. No, I mean, back, back then, the group tocaba their stuff. Mm. And siempre la, la chamacada quería pues, house music. That was, that was what was, 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 was going on? Mm. So they would hire just a band for just the group for, for their stuff. y entrábamos en los breaks boom, con la house music pero también empezaron a buscar a la gente para 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 ya piezas enteras you can't play house music all night long en yeah. una fiesta de paisas, ¿no? Así que buscamos fue cuando empezamos con las alternativas de buscar música en español pero back then era puro tape deck mm. yeah. No uno que otro, otro disco pero eran discos de like Queen, you know, de grupos románticos, de like you no know? like, you know, you're not gonna play that. Yeah, <laughs> you know so entonces yeah, yeah. del amor, la industria del amor yeah. el and then how did it Excuse me, ignorance but how did that work with the tape? Like you just put the song on the tape and just play it? Pretty much, era you know, you had a you had to que cue it donde empezaba. Hmm. Play pause juntos at the same time. As soon as you know ya tocabas una, la otra iba a entrar. Bueno. Oh, and that's where uh, the pitch thing would work. Yeah, that would help you just catch up to it, you know. Yeah. Pero, it was it, it, it was hard. There's little tricks though. porque i yeah. acuerdo que una vez that I'm in tape. the decks, if you wouldn't push the the fast forward all the way, like you would hear. So so I will would like <laughs> <laughs> abrir el canal, <laughs> and like and then like dun -dun. I'm like. Okay, 1, 2, 3, pause. You yeah. know. <laughs> <laughs> Seguimos con otra canción y just <laughs> 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 yeah, yeah. Usually tienen que ser 3 like seconds, pero a veces, yeah. biches, cuando hacían los, los, los sets, se les iba el pinche coco, lo que sea. 8 segundos, y ustedes <laughs> <laughs> <like, "Ay, laughs> no como güey ahí a que la like, up, <laughs> <"Hurry> <laughs> So it's not like now, okay, we are, you know, just you know you no know, straight up, crazy. You know. yeah, that that's crazy. a crazy evolution of that. Estuvo, yeah. eso, you know. And after that, you know, the tape that ya empezaron los CDs. Mm -hmm. I remember que me iba a la ahí a la a la record store in en Jalisco. Okay. Ahí en Chicago. North side. In Chicago. North side all the way, yeah, baby. You're <laughs> north, north side, side here, bro. You're, you're north, north, north side. side. <laughs> Chicago all day. Those Cubs, Chicago Cubs, baby. Psst. Grew up watching Sandberg, el. Uh, Sean Dunston. Dunstan. Dunstan, Sean Dunstan. Uh, and uh, Andre. It? Andre Dawson. 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 Sutcliffe. Hey, yo, todos Rick esos. Duncan. Todos esos, you <laughs> know. Okay. So the penguin, también que se lo trajeron de California. Who's that guy? Who's that guy? The, that the, the guy? little guy. The, the penguin in the third basement. Que I era también a little short guy que... Um, I forgot his name, but at least to call him the penguin. Okay. So... He, push, push, okay. Push, push. <laughs> Google it. Oh, Google oh, it, oh, guys. <laughs> Google it right now. Chicago Cubs penguin and the only... Va uh, a aparecer ahí. No, Sammy Sosa ya es blanco <laughs> y ya no es moreno. Caucasian. El bueno. <laughs> <laughs> I need some Sammy Sosa cream, man, porque a veces yeah. de noche no me veo. <laughs> <laughs> So, so how did you make that transition though? Like, you know, como estaba diciendo Fry, like the transition from English to Spanish um, para, pues, para las fiestas. Pues empezamos con eso, tío, y pues ya tenemos que buscar porque la gente empezaba a llamar para eventos y pues uh, tenemos que tocar casi como querían más en español porque no muchas veces no querían grupo. Yeah, grupo okay. de the back then was like for the fucking old guys and shit para los viejos, para los papás y you no know, que uh, conjunto whatever it is they wanted DJs pero teníamos yeah. uh, que poner unas pilas para sacar música nueva so that's when thank god for CDs porque that's when they came along ya you know, sacaron los, los CD players con, también con pitch y con todo y los rack mounts porque no había no había controllers back then you know, none of that stuff y uh, pues ahí empezamos con la música en español y pues ya una fiesta let's do another one and digo thank god back then no había muchos DJs eh? Bien contaditos. Bien contaditos. In y that pues, genre, as far as like me uh, mixing Mexican music, that wasn't like. You can, can you tell me sí, anybody like, else? Anybody else uh, that yeah. was out there doing that? Five of them or? or probably less. Oh, really? Probably oh, wow. less. Yeah. Probably less. Hey, you guys knew, okay. Say, sí, so it what's new stuff, you know, and. Uh, si, si no sabías, si you no, know, I mean, as far as me, you know, yo quería aprender primero. Yo nunca entre a esto, pah, oh, man, I'm making big, no, no, ni madre. Yo nomás quería aprender, y pues, you know, para mí, if you know, some stuff. Pero pues. Yo siempre he dicho, tenga el music has been good to me. ¿no? Yeah. Y pues de ahí nos seguimos con, los español, con la música en español, los eventos. Y pues uh, de ahí seguimos agarrando con... pues uh, Ya luego llegó la oportunidad de entrar al radio y hacer otras cosas. Los CDs, los bootlegs. Eso ayudó mucho. <laughs> ¿Like your mix? Los mixes de quebradores. ¿Por que uh -huh. qué? Que, que, before that, había hecho otros. You know, pero no, no le daba el seguimiento y you no know, le like, había hey, dicho ¿en dónde estuvo el mix? México? You know, ¿cómo funciona? y esos no, disculpa esos son los mixes que tú haces como en y las privadas los lo puedes vender y todo ese rollo ¿verdad? ¿no? No The, then era, era casi bueno sí no sí sé si los hacíamos pero hacíamos casi puro tape también oh también eran sí oh, oh, yeah. tape, so right? first it was a tape damn yeah. Yeah. Oh, wow. Aquel entonces like, yeah, yeah. ¿qué es lo que te dio la idea de like oh man let me sell these tapes I, I want them to Start bumping my music. Pues empezamos, conocíamos, conocíamos una mix, sí, sí, le metimos buen, buen, buen tiempo para, para grabar, para editar, para hacer todo stuff, Y pues hacíamos pressings de 100 tapes at a la okay. hora. shit. Y pues sí, pues empezamos a venderlos aquí en la secundaria, ahí los friends, o eso, eso. Se me acababan, pues les usamos another 100 more. Sí, bueno, oh, quiero ese. O we going to come up with a new volume. Ok, pues empezamos con los volumes, ahí, Volume volumen 1, volumen 2. Uh, y ahí salió el primer quebrador de CD, que eso fue está salió en tape, pero sí si se ven, se no, no, me fue muy bien, miro porque pues era los chicos, los ahí que andamos miro you know, hustling ahí con, con los demás, pero ya, la, ya lo también se serie con el de quebradores volume 2 ese ya salió también en tape y en CD y había CDs para ma crear CDs. era el, mm. el double pack. Ese, ese, está, está bueno. ese sí la mera verdad, uh, I don't know how many we, I pressed of that one, because it was pretty much just me pressing them. In tape, uh, but I, I can say I, I, you know, yeah, going back probably, there probably ten thousand tapes and ten thousand CDs. Oh shit. ¿Cómo sabía? How would you track that though? Porque I mean, I I've never done it. I I probably did some mixes for like the radio station. Y hacíamos como uh, así como variety mix, pero yo los grababa. Yo tenía un un master y grababa like cinco at a time, mm -hmm. like one of those little but this was cd time and i'll just put a sticker yeah, i'm on a spot right. how did you have like how did you know like okay this is not working let me start on another mix uh y, y vamos a meterle mas mas este, mas copias like what was your mentality with that Pues cuando vi que se empezaron a vender lo que era en aquel tiempo la quebradita, quebradita norteño, que ese fue lo que los quebradores, la asociación de quebradores, no trabajaba, pero andaba mucho con los clubes quebradita, back Y pues todo quería a la pinche quebradita, movida, todo eso, y pues grupos nuevos, todo eso. Ya cuando lo sacamos el primer CD, empezaron la gente a pedirlo, fue cuando empezaron a llamar a las distribuidoras, Latin American, International Records. Oh, que man. querían porque la gente iba a las discotecas No tienes ese CD, ese mix CD. well I don't have it. Los escotecas llamaban, eh, ¿yo got the CD? Yeah. well mm -hmm. I guess they that's, found me. Somehow they found me because I used my only beeper. Bro, that's, that's yeah. crazy how that worked back then, Yeah, well, well, would, it was kind of like word of, did, of mouth. Well, well you were pretty, put pretty a discount, much. The disco, bro. The disco, tenía tenían este acá, obviously, en Little Village. Tenían un, un, un like, poster board donde decía, Este viernes, movies, oh, yeah, semerarios. <laughs> Blah, blah blah And then yeah. you would go and say, Hey man, ¿se que hay un grupo. In your case, people would go and say this DJ. Mm -hmm. I know that he's got a tape. Can you guys get it? And then they would call the distribuidora. Yeah. the distributors. Fucking nuts. And for and then somehow they got a hold of me.

Así Oops. empezamos Y pues empezaron a llamar con las escribidoras, you know, like, hey, you know, necesito 100, 100 CDs este. Ok, bueno, I mean, it's gonna be time to escape, pero pagamos 30 days. I'm like, nah, I don't, I don't want that 30 no, days no. shit, man. You know, it's gotta be, first time it has to be cash, un cheque o algo.

Y así, así empezamos, empezamos y ya, ya ese mismo sacamos en CD. Y pues también me pidieron, ¿tienes el CD? Sí, échame, tráeme 500 dólares. Y así fue creciendo, fue creciendo. Mm. Y pues, uh, after that, you know, y luego, aquí en Chicago había como, if, not, if I remember correctly, if I remember, eran three o four distributors que sortían a todas las cotecas de Chicago. Ok. Y pues, una... Pues, se corre la palabra pues sabes yeah mm -hmm. they'll be telling me vendiendo este you, yeah. yeah. you kind of need this one. like this guy's hot yeah, yeah. you, know, you got to get the cd's y, y, yeah. at least get 10 sí. no sí lo que lo que la pagaban las discotecas yeah. la caja entera la en caja sí, entonces yeah. y pues de ahí de ahí empezamos con todo eso y pues uh, ya eran ya no eran 100, 500. Eran, y ya a veces me pedían, hey you know give me thousand discos tengo que mandar ahora afuera mm. tengo que mandar para Atlanta. tengo que mandar para you know, new york tengo que mandar okay well, fuck it, vámonos. Ya cada vez que iba, ya, ya no ya era chequecito 300, 400, bus, ya eran at 5, 6, 7,000. ¡Vámonos! That's... ¿Por qué no? Holy <laughs> shit. Y poco a poco así fue creciendo, ¿y you no? Know? Ya después me, ya me, me llamaban distribuidoras de Dallas, de, de California, de Atlanta, de, you know, Different states. Mándamelos. ¿Cuántos bonitos? 500 de cada uno ya yeah, para ese tiempo ya tenía like three or four volumes hey, pues, ya ya conviene how early on did sí. you know like ese el negocio de la música o ese negocio cómo nomás caíste en eso en just go with the flow o también este it was trial by error o sea te chingaron like were there bad bad uh, deals que digamos no no really la mera verdad y you no know, cuando empezamos con todo esto de la música Pues eso eso fue, fue my, my starts as far as uh, the mixes you know the little CDs the uh, yeah. promotion all that stuff. But pues uh, yo sabía que todo bootlegs. You know, nothing, I couldn't go any higher than that, but it's pretty much without getting caught. Actually, I think I, if I remember, I think two DJs got caught back then. Oh shit. Sí los sí los los. think they didn't change time, but they sí, los los mataron. ¿A quién? Oh, oh, sorry, <laughs> uh, oh, we'll talk about that later. Uh, yeah, he, so. he, I, and I know he got caught, but he stopped for a while because yeah. he was también estaba atrásito, he almost casi en el same level. Yeah, he de repente, like, Dang, what happened to this guy? You know, was hey. he a discount mall? <laughs> 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 no, no, actually, he was in suburbs. Okay, yeah. suburbs, pero lo, lo, lo cacharon o lo, lo fregaron, and uh, that's when he started, you know, y, también como yo buscando alternativas, you know, we can't keep up with this, but we to do something else. That's cuando yo empecé a tocar, la, tocar puertas, you know, hey, and need a. Um, un label, un record label para que pues que tenga música y en aquel tiempo estaba fuerte Joey Records, okay, pura música norteña ten, norteña y es lo que yo quería hacer música norteña. So I wrote to him a couple times, you know, I talked to a couple people over there. pero pues siempre pedían billetes por el mandado. eh, you know, when I use it pues te va a costar, pero pues no no no, we didn't have that money back then, you know, y pues tanto tanto pedir pues no tocar puertas y pues no se hizo y aquí gracias a Dios se empezó lo duranguense. Yeah. Vámonos a ver. Hablé con José Luis. José Luis, you know, y me conectó. Hey, this group's coming up. You know, we should do a mix for. them. Y pues me contactó a su tenía su discoteca en Bensonville. Okay. Back in the day, en in la the, in the Church y Irving, I think Church y every Park. Yeah, yeah. Back there, mm. I, yeah. Oh yeah, I remember that. Y pues le llamé, you know, todavía hablando. A ver si trabajamos una mix o algo si vente platicamos eso sí siempre se porta chingón la verdad siempre hasta la fecha Seguimos. we're waiting for you José Luis we're waiting yeah, for yeah, you <laughs> invitación especial for you for yes Seguimos. yes yes y pues sí me dio me dio chance de usar la música y you no know, la música de Montes y pues pero él ya, 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 ya tiene su label Terraces records right y era la y era los y era like you know maybe like six seven other groups uno que otro norteño pero me usar la música de que estaba ahorita, que estaba getting hot y you no know, ya se estaban le estaban echando ganas ellos también a, la, a los duranguenses mm -hmm. pues hicimos la Mix la mix norte la Mix del norte vale un que ese empezamos con ese para ya fue ya mixes legales porque ya tenía ya era even though it was local local label ya era un label All right mm -hmm. so eso eso nos amparó mucho para seguir adelante y nos, nos, nos echó muchas ganas, pues, la mera verdad, y pues nos dio un, un empuje que ya era, ya era, ya no teníamos que andar, you know, con beepers, con behind, bajita en la mano. The, now you got a big ass brick cell phone and shit. The, big, <laughs> uh, the prime call. The prime call, hell yeah. Espérate, espérate, um, me están hablando. Call me after nine. Con <laughs> <but that's, laughs> una pinche antenota en las acabas. <laughs> bueno. La que está en el carro, ¿verdad? Sí. For you guys same. don't know, prime call. <laughs> Google Look it it with, <laughs> the, with the real clicker on the side. Oh, and yeah, the side. And the side of yeah. the I remember okay, that. Prime that was cool. my first phone. I remember it was a digital screen. I'm like, oh my yeah. I got a digital screen. <laughs> and then you were able to put your custom opening message. <laughs> Mine was fat and happy. <laughs> fat. <laughs> I remember that. <laughs> You yeah, no. turn it on, boom, <laughs> happy. Mine was always Mister Grandote. Lucky, <laughs> lucky the ones that had Snake the game on it. Oh, oh yeah. snake. there were them Nokia's. No Nokia. <laughs> Oh yeah. The brick phones, are esos menos, you know? yeah, like you know, pues de ahí seguimos, de ahí seguimos con uh, hicimos el CD release que por eso te digo eso fue lo que no, nos dio el empuje porque pues ya pudimos hacer cosas ya legal, legales, las cosas como se podían se tenían que hacer mm -hmm. CD release parties, que eventos para acá, que eventos de publicidad, de promoción sin tener que sin tener que estar uno escondiéndose you know, lo, yeah. y no lo vino ahí. So um, me acuerdo que <sighs> lo hicimos en el Alamo. Alamo Jeez. de Aurora back then, uh, it was my my CD release party. Estuvo Montse, estuvo Martin Goróscopos pues, en el Show Revelación, mm -hmm. back back in the day, y pues ese es lugar fundamental. Do, 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 do you credit yourself con, con este lo lo durañense, el el exitazo del género durangense? Do you credit yourself a little bit for the success of that? Just a little bit, <laughs> just, a little bit just a little bit, así es un poquitito nada más. Porque aparte de, de la radio, I mean, you, you know, you, uh, uh, the the mixtape. Was hot. I was, uh, was, hot. was I was about to say because that's a little bit like promotion for each group, sí. right? Like whoever was in a like a really popular mix, yeah. Like find if out. you were in a mix, you're like, oh shit, you yeah, yeah, yeah. That was a big deal. Sí. I think more of a big deal back in the sí. day. Sí, sí, me, sí, me, tocado, me con DJs Que se acercan a uno, you know, not, not only here in Chicago, en Chicago me he meto con cuantos, unos cuantos Pero diferentes cuando voy a diferentes lugares Hey, you know, thank you for starting that shit, porque cuando escuché tus mixes Me inspiró a que yo también quisiera hacer algo así okay. So, you know, I mean, eran los mixes durangueses back then, es lo yeah. que mm -hmm. empezaron Empezaron a sonar, ya fui a fuertes uh, Pues uh, ya después de que empezamos todo eso, pues empezamos a hacer my own record label There you go. Discos Flex. Eclipse. Discos yeah. Eclipse. Yeah. Eclipse. Yeah, bueno. Discos Eclipse empezamos con, con todo ese rollo y pues uh, fue, cuando, fue cuando ya yo empecé ya a sacar mis propios mixes con mi propia música. Que esa era mi tirada de un principio. Cuando mucha gente, bueno, muchos libros me cerraron las puertas. Well, they didn't, they didn't open up to begin with, you know, so they, they couldn't close it. So, uh, y pues ahí empezamos con, con los mixes, con uh, a grabar los grupos. Estaba todo empezando a calentarse calentarse. Y you no know, well, maybe this little group here. Me puede servir para algo, para cambiar el género, porque era, no, eran grupos you know, versátiles. Mm -hmm. Pero pues ese grupo se, 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 se ve como que tiene talento para algo. Sí, sí, les hacía la propuesta y vámonos. Agarramos y pues ahí empezamos con Travies musical. That's right. That's musical. Right. yeah I That's fucking right. I remember when we would see Eclipse Records, because we were out here in the South Side. Yeah y acá estaba muy popular Marty ah you know so we would be like oh es well, el polaco Marty yeah. yeah el polaco Marty. la cierva yeah. Marty Belacki Mar este and we would you know I remember thinking like man whoever this fucking eclipse guy is <laughs> he's like the Northside Marty like because yeah. <laughs> all your groups were Northside. right north side. they north were side, all yeah. over there y la diferencia que casi todos que los grupos que tenía eran casi todos de teclado no entró ninguno de sax hasta like

Like you play sex? No, no, you go to the yeah, south yeah, side yeah, for yeah, that. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> There's a no room for you. So technically, <laughs> technically like you discovered travesos in tra the sense? Travesos es tra musicallo bien en el México moderno. Antes eran ellos como well, back then cuando los agarré con I forget the guy's name. Um he, he used to be a baker. Uh well, era piropo musical. Empezaban también ellos en la música, eran unos jovencitos, eran like 15, 16, yo no creo el más grande tenía como 21 pero mm -hmm. sí les dieron chance de, de tocar y los vi es que como que me, me gustó como como la voz la verdad, la verdad nunca, nunca fue chingona de, de ellos pero pues el ritmo que traían el ritmo que traían con el estilo que traían tipo tipo like Montes, okay. que que yeah. también se me enojaron ahí unos tres cuatro hey you no know, sounds, sounds too much like us and she uh, no no montes para otros grupos que apenas también iban iban and they're like well I mean it is what it is I mean I, I don't think you have any fucking pan on your Sounds or whatever, you know, Just right. let it let it go, let it be. Yeah. Y pues así uh, bueno pues ya después entendieron y pues, sí, you ¿no? Know, ya todo todo siguió bien. Pero sí uh, empezamos con con musical y pues si lo grabamos, los fui a grabar un estudio en Indiana, que I didn't, I didn't está my studio estudio back then. Y ya después cuando agarré sombras, Sombra, es pues, cuando yo pusiera pues, mi estudio para grabar con una Roland, una Roland 2480, mm. esa es la que usamos y ese esa, esa a todo like man bueno pero también tiene que tiene que ir mucho el mono pero el mono no, no, no se ve ni madre sí. <laughs> <laughs> también ta, ta, ta güey el mono <laughs> y, y pues sí en la no know, that's where we started y pues ya después agarramos um, pues, la, se vio el Lolo, se vio el, el éxito que tuvimos con, con Travieso hace unos other, other groups, grupos me empezaron a llamar mm. reencuentro musical oh, sí. que después pues, fue la pasión jinetes um, conjunto matador um, man blindado de Durango, pero lo que tuvimos mucho éxito fue fue sombra, porque sombra was, you know, I didn't know them back then, pero me contactaron también y esos chavitos se, se portaron bien, you know, whatever, you know hey, how, we, how we gonna work this, les decía y todos lo hacían, y you no know, so like. me gustó ese grupo, ese grupo aparte los chavos se portaron bien, bien, bien chingón, Omar, Martín, Pedro, rest in peace, que ya también se ya nos adelantó y pues ah, uh, fueron los que empezamos con sonero musical. Uh, ya después obviamente con los grupos, hay cambios todo eso. Y, pero sí nos fue muy bien con ellos, agarramos y en la first city empezamos a viajar. Vámonos. Mm. Eventos para acá para allá y pues diferentes estados y vámonos cada fin de semana andamos volando. Wow. Tenga, you know. So. Y aparte también, you know, ma, la gente me llama para mí para que fotocara caras, soy like, you know, we got a package. Atomico en sombra. Yeah. Ahí ¿cuánto? ahí está, vámonos. Y that's when we started pretty much, you know, just pretty much touring all throughout the, the states. That's muchas wicked. veces tenía como ya tenía unos pare like 12 ten groups tenía un grupo en Indiana otro en in Tennessee uno en Denver the same night right y es cuando my ex wife she was wanting to be recording all that stuff no, pero sí también... It was, it was, it was so you had team. You Pretty needed, much, yeah. yeah. Sí, sí, porque oh, yeah, uno puede sure. todo en la maravilla, ¿verdad? Uno no puede hacerlo solo. No, no. Y obviamente te ayudó mucho que ya tenías, por decir, distribution con los estados, yeah. con tu música, y ya venía como, you know, parte de ti, por decir, yeah. ¿no? Todos Inclusive grupos. muchos grupos nuevos aquí de Durango de, 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 de que empezaban, los sacábamos primero en, la, en las mixes para que la gente vaya escuchando, oye, who, 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 who the fuck is that oh, group? Who's that yeah, new group? Yeah, yeah. They would do their drop real quick. Yeah. And then, y luego la gente lo buscaba y I heard it's this this group in this mix lo tienes ya tiene su álbum no no don't even know. Mm. pero es que ya, ya era con maña para que calentar el día yeah, para cantarle como mal yeah. y así así lo hacíamos sino you know? no tres cuatro grupos que luego pegaron like, you no know, escucharon primero en las mixes que que, que que hicimos that was a big part uh, uh, o sea yo creo que también lo, lo de inglés uh, era lo de español porque cuando querías escuchar música nueva, tenías que escuchar un mix. Sí, uh, sí. Escuchabas un mix en la radio, escuchas un mix o comprabas un mixtape. Y it was funny because when I was going, you know, when I was early years as a DJ, I would go to like Super Mall, Discount Mall, mm -hmm. and I'll be like, all right, I got $20. Oh. Which, which CD or which <laughs> tape? Looks badass. <laughs> same, same, same. That's true, bro. Yeah, like, you look at all of that You, you right? have to look at which one, cuál te iba a resaltar. You yep. know, porque there was, uh, I mean, later on in, like, CDs, they had track lists, pero tú no sabías las pinches canciones, cómo se llamaban. Mm -hmm. So you would just look at the back, you look at it, you're like, Okay, this is it kind it of looks it? cool. Is it worth <laughs> it? Dude, even the cassettes. See? see? When the cassettes, were, well, you see the regular cassettes and then you see like a highlighter pink, but the see-through cassettes. <laughs> oh, like cassette those so chrome ones? Metallic ones. Metallic ones. The the ones. ones. The metalic oh, metallic ones. Metalic yeah. ones. Yeah. Yeah. Cool Holy shit. Know, my, mine were like see-through cassettes or different color cassettes, like yeah. green, pink, yeah. red. Yeah. And yeah. I would get I would get them. I was like, oh, this <laughs> is badass. It's when you see that they invested for a product that's better. Yeah. Not the normal oh, so, reggae. Yeah, you know, yeah, I, yeah, I read rec, like, no. a, a, like a pop rock alternative uh, tape, and it was all white. I like, no mames. <laughs> yeah, before, <laughs> all white. <laughs> <laughs> that chingo. <laughs> <laughs> Whatever well, everybody help back then with yeah, those mix tapes. It They're it like, great. man, it looks better, metallic pink. Like, it's, oh, it's, wow. it's just crazy, because you know when you know, in the CD era, yeah, it was uh, uh, este, I used to go a lot to Ritmo Latino on twenty sixth street. <laughs> and I used to always I mean la pasaba como two hours just looking for shit. Mm -hmm. Cause I'm like, all right, bachata's about to come in, all right. Let me get this whole damn album of eighteen songs porque mas quiero una pinche canción. But uh, back then I remember I was into like Cumbia King's e Intocable, okay, y you lo know, Intocable came out with a fucking poster, on the eh. CD, <laughs> I'm like no matter, the man, man. Panel. <laughs> hell yeah, the Top panel cover, yeah, and yep. the back then was a poster with the lyrics. Yeah, yeah, pero sí, lo que, lo que se hacía mucho antes es que muchos grupos nuevos de, o de, you know, locales, lo que hacían era grababan un, un, un tema o lo que sea, se lo pasaban a unos DJs. Para que lo pusieran en las mixes o en los eventos y lo promocionaran. Correcto, ya. Yeah. O so, la gente escuchaba, hey, hey, you know who's that? Oh, this is this guy, okay. Ya, ya ellos mismos iban a las escotecas a buscarlo. Y si las escotecas no lo tenían, pues a las distribuidoras, las distribuidoras fueron las que se cargaban de buscarlos. Ya. Yeah. So, DJs. It, it helped out. That? It held, hasta yeah. la fecha, la verdad. Mucha gente va a conciertos de big concerts, you know, tiesto, and all that shit. And they hear new tracks en ahorita ya con pinches Shazam boom Shazam venido yeah. you know, right. el no había pero si es que no vas que la <laughs> si si es que no vas a esos eventos you won't you wouldn't get new music you know mm -hmm. estuvés estancado con the same music over and over again you know? so mm -hmm. sí si, eso 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 ayudó mucho la verdad Los DJs have been big, big part you know we sound we, know, we, we sound like boomers right now because it's like they have it so easy nowadays <laughs> porque ah oh, la la vi en YouTube o o nomás tocamen la canción aquí en YouTube and you're like what the fuck yeah It's all fucking crazy. La, la calidad está bien cabrona, ¿verdad? Pero sí. sácamela, Me gusta esa canción. Y you're like, what the fuck? Have you ever, have you ever donde te hey, to, bajé esa canción. si la puedes tocar. si el yeah. pinche vals. And you shit sounds like crap. It's And like, horrible. man. I'm like, what the hell? You're not 128 <laughs> kilobytes. <laughs> no, aparte de eso, tiene los gritos de los chiquillos ahí porque lo grabaron en vivo. Yeah. yeah. Oh, yeah. You no, know, I mean. <laughs> pinche gente a mí, hey bro, me, we have es, access now. <laughs> eso sí me da, sí me, no, no me da coraje, pero sí me, me pone porque vino you know, es lo que piensa la gente en, en los eventos y me like oh this, is, this fucking guy sounds like shit, like no it's, it's not us, it's what they gave me to play. mucha gente no, they don't, they don't, no, no descifra eso, yeah. que es lo que te dan, no es, no es lo que tú traes, es lo que te dan y muchas veces los pinches coreógrafos también la riegan. Yeah. 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 Pinches coreógrafos, pónganse las pinches pilas, yes. cabrones. <laughs> we don't have aux cord or your USBs. Pónganse las pinches pilas, cabrones. <laughs> Oye, no. mi teléfono here, plug it in. Plug, and plug it, it half in, Half of yeah. the time, boom, pinche phone está sonando. You yeah. <laughs> no, no, know, terminan te te a ti, terminan a ti. You're like, like you're, like, what you're what just pointing at the fucking coreógrafo. exactly as we happens all the time, you know, todo eso. I mean, eso es lo que tenemos que pasar los DJs, con los pinches coreógrafos que no se ponen las pilas. es funny porque una vez me pidieron una canción y, When I no la tengo, I'll go online. I'll put on my hotspot. and I'll download it, and some guy, some other DJ is like, "You download your music?" I'm like, "Yeah." give me cuesta pagar un dollar for the song that somebody wants to hear? Right. Because sometimes it's make it or break it. You know, see si no tocas esa canción que te están pidiendo, you suck as a DJ. Much. <laughs> it doesn't matter the rest of the party, pero si no tocas esa una canción. So so the guy's like, "Oh, you downloaded your music?" Yeah, I I pay a dollar for the song. Mm -hmm. He's like, "I appreciate that." <laughs> <laughs> no aparte, from tocando todas las pinches cosas chingón y todo eso y por una pinche canción que no no te salió bien lo que sea. Ah, uh, he remembered remember that. He, he fucked up here. He didn't play my song. Don't get that guy next time. <laughs> yeah, yeah, yeah. Have, have you ever came across this day Oh, um, you guys are really hurting, huh? <laughs> <laughs> yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> Estamos ardidos chingados. Fucking. <laughs> 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 therapy, persona, guys. Therapy. <laughs> una persona que se se pasa como de ti, like he'll play your mix, thinking it's you, but it's not you. Have you ever <laughs> came across a, a guy do that? No, I just I I, I did come across a couple people, a couple DJs, que en, en los en los eventos you know, que están. pretendiendo like they're playing you know, mm -hmm. y all of a sudden you know thank God my traps, boom play you play my for? Yeah. Yeah. <laughs> no no también chingale que bueno me da gusto pero oh yeah a lot oh, of times, lot of times. That's crazy. Y, y la también también vez fue a tocar a quebrantadero Morelos en New Years y pues ahí la piratería estaba cabrona acabó New Years ago y pues el evento mismo lo grabaron. que sacaron su sonido de la consola y estaban listos ya, quemando los discos. Oh, next shit. day, next day, in the morning, boom, ya está en el pinche mercado. Stop. Oh, yeah. ¿From the party last oh, night? I, I from the party the day before. Yeah. Wow. Ese, ya estaba en el pinche mercado ahí. Y como andamos ahí, pues allá en Chinga con, con toda la publicidad, empedrados, all that shit. Yeah. Pues la gente sabía, ahí you know, we, you know, we got a nice, nice mix and shit, you ¿no? Know? Damn, con todo man. y errores. <laughs> <laughs> yeah, it deje de it happens to me cuando fui. Te digo, uh, antes iba mucho a México a tocar también, como teníamos pues, con, los, con los grupos y todo eso, y pues andamos para acá, casi recorrimos, pretty much all, todos los estados mexicanos. Gracias, a Dios, por eso digo, se sigue. Music has been, has been good. So te up. la pasabas, bro, ocupado cada fin de semana? Bro. Pretty much, pretty 50, much. 50, 52 weeks. Ah, uh, no, se para en forty. Yeah. Forty porque también a veces no the tenemos the que, que regresar para acá. Do some stuff here, you know, take care of the business here. Yeah, we got them in there. record record store. Oh, they're they, they they're right? record store. Yeah, they're in record store in the north side, in Central, in the, uh, Wellington. Okay. Well, I began first in the abdomen in Long, but put them more a we need bigger space. So we went to Central and Wellington. I stayed with us for a few years. And also, it was also part of it. More more places, also the part of the los the the groups, the contracts, the labels, all that stuff. So we had we had to come back. A good meeting spot there and everything. Same yeah. right? So. pero sí nos la pasamos buen, buen buen rato viajando aquí en Estados Unidos pero no que las dos recorrimos a también vamos se va 35 estados. Sí. viajando volando y tocando y en eventos clubs jaripeos, corrodeos toda esa shit y la entrada a México era en el género más como con con Duranguense. Con Duranguense. Fue. fue cuando ya nos. Es, es lo que te digo, cuando ya hicimos las cosas legales, ya que tuvimos chance, uh -huh. es cuando. A, sí, sí. Sí. ¿Sí lo aceptaban allá en sí. Duranguense? Sí. Ah, o sea, lo que, lo que estaba también de moda allá, pues capaz, todo todos esos no salen allá. Por eso también ellos andan, vieron un chingo en México, después de que empezó con el, con el sub y baja, de los agarrodiza a muchos grupos. Vámonos, el primero ¿Y, que. Y en México, bro, llegaste a conocer DJs que. De que a that time, si aquí no había, allá sí estaban ya haciendo este rollo. Pues uh, eran más tipos unideros, pero también, como es lo que, lo que la gente le pedía, se tiene que adaptar. O te adaptas mm -hmm. o te mueves. You're out. So, yeah, yeah. You're out. Y pues sí, uh, gracias a Dios nos empezaron a llamar muchos, muchos DJs también que hacían eventos allá. sí imagino. Bro? En, en Morelos en el Estado de México, en Guerrero, en Durango, en Zacatecas, en San Luis Potosí. That's fucking so, nuts, uh, ahí todo esto, todo eso, todo y pues. Uh, hace muchos días que conocí de por allá y pues uh, gracias a Dios nos dieron la chance de estar con los con los grupos también bueno también muchas veces me, me llamaban pero también con grupo uh -huh. y pues ya bueno pues, era, pues ya sabes paquetes mejor es que nice ¿sí? 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 ¿Y no y pues nos movíamos fin de semana el otro fin de semana, casi normalmente era, era seis meses en México seis meses aquí Así lo trabajamos. en, en Cuando en viste la, la bajada de, la, de ventas de CDs y todo eso, when did you see? I mean, you, I'm pretty sure you foresaw it. Maybe like 2007, 2009. Ya okay. cuando ya empezó ya lo, lo, que, lo, lo que estábamos, pues nosotros lo fuerte, los grandes, pues ya empezó. Cuando el género sí, también empezó Sí, ¿eh? porque ya empezó iTunes. Mm -hmm. yeah, pues ya okay. ya no, ya no se vendían los discos como you know como antes así yeah. pues empezó un poquito poquito decline decline but you know we get, we gotta do something else, porque están están en la last pues ya yeah, 2010 ya yeah, básicamente we pretty much we're done with CDs done deal sí pues ya era todo digital you know totalmente it's, it's iTunes Spotify ahora all, all that good stuff you know que todo lo que todo el mundo ahorita tiene bien fácil ese fue lo que básicamente fue la, la muerte de los CDs pues como todo yeah, los, yeah, yeah. los 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 ccepts fueron la muerte de los records CD fue la muerte de los tapes. Yep. Pues algo mm -hmm. tiene que repasar y uno de hecho lo está y es una cadena de evolución. ¿Qué did you guys do with all your records and CDs? Because I'm pretty sure you guys had a shit. Talk. I still got them. <laughs> I still got my crates. Tengo todas, usaba dos maletas de CDs. Todas están estampadas con FIMA, con fucking los tags de los vuelos, de los planes, de poner tape all around. I found my old, I found my old maletas. And it still smelled like smoke from the nightclubs. <laughs> <So, but then, laughs> when you could fumar, smoke in uh, the clubs and You could yeah. smoke. Yeah, that's how old we are. stickers of the radio But I still have my, my records, my, my, my CDs. Maybe some 6 7 credits, The records vinyl.

que era CD, DVD, Cambo. Ese oh, le sacamos. Wow. Eso este oh. grabamos en México, grabamos en Chicago y grabamos en uh, Minnesota. Sí. donde donde Bright mataron ahí a George Floyd. Era un club, el Club el Rodeo. Oh. Top, top club en Minneapolis. ¿Es el mismo que se quemó? o no? es el segundo que burnt Ese Es el segundo. Es el que burnt down pasó todo de George Floyd. Floyd yeah. uh, es el lugar, man, ahí van prácticamente, prácticamente, all the big groups. Y me acuerdo que fuimos dos o tres veces y eran no just us, us, conmigo me, y los DJs de casa. Man, we. Y está sí. en el video, porque es todo dado. We packed that place, like, you know, íbamos afuera y, you nos know, llegamos en la camioneta. And, like, estaba la línea, like, sin mentir, like half around the, the block, and, just waiting to get in there. Pues era lo que estaba pegando en back then, you know. Yeah, y aparte, yeah, yeah. nos echaron buena promoción allá los de La, la Mera Buena de Minneapolis. El compa el troquero allá. Saludos para el truquero que todavía, todavía estamos en contacto. Shout out. Y sí, sí, <laughs> y pues uh, nos echaron buena promoción publicitaria y todo eso. Y fuimos, fuimos como unas cuatro o cinco veces para allá, gracias a Dios. Y siempre hubo soldado. Wow. En, en, en los baños, bueno, en los camarinos, días todo. ahí los grupos que, que estuvieron ahí: Montes, Patrulla, uh, Braceros. all that shit, y you no. Know? Yeah. Y aparte los norteños, y you no know, en las bandas. Pero gracias a Dios, hemos uno de los places que a uh, mí me, me siento de orgulloso de, de, de verlo, y you no. Know, Probablemente probably wasn't like 100%, I maybe 90% full. Porque en, en aquellos tiempos you know, no, no pagaban para ver un DJ. Yeah, uh, no. no, you no. Know, I want pay <laughs> 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 I pay my office, you know. Pero pues gracias a Dios nos funcionó muy bien todo eso. Y fuimos sí, nos llamaron cuatro o cinco veces para atrás y gracias a Dios nos fue muy bien allá. Yeah. Uh, por eso también aparte y aquí íbamos para allá pues la gente pues aprovechaba y tenemos una quinceañera y lo next y cuánto pues, vámonos nos quedamos por qué no like we're here. Entonces, aquí estamos ya yeah, vámonos yeah. dale dale we're here, fuck y hasta it. la fecha también uh, cuando de repente publico que vamos a estar por allá Amistades, back in the day. Oh, que en la casa then? para la carrita. Oh, no, gracias man. a Dios. Eso uno de ellos, Cecilio. Cecilio, si nos estás viendo. Shout Thank you shout guys. Out, shout out. Sí, el troquero de Cecilio y otros más ahí también que cada vez que nos ven que vamos por, por aquellos rumbos o cercas, llegale. Y pues la gente se porta muy bien y pues uh, en varios lugares pues también que, que nos bueno, vamos. Pues cuántos años hiciste como tour? Maybe from 2000 and, uh, 2002 to like maybe 2002. 12, oh, yeah. anduvimos. Oh, you fucking met tons of people. Y gracias a Dios, todavía seguimos, todavía seguimos. Apenas fuimos en diciembre a Guanajuato a tocar a dos bodas allá en León, Guanajuato y nice. en uh, Santa Bárbara. Regresamos de aquí, fuimos a Grand Rapids y otra vez vamos a ir para el next month. Vamos para donde, donde toqué hace 20 años en el Sol de México. Birmingham, Alabama. Hell yeah! Shout out to my oh. boy Miguel. Oh y'all, Miguelito. Oh man. Yeah, 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 yeah. Did I you go to that, that uh, uh purple onion? Purple. Onion. Oh, yeah. Go. Yeah. Oh, I man. remember that. Yeah. I never forget the purple. I Oh, that shit. That shit was a shit back. We then, also man. went to this like barbecue spot, barbecue ribs, to just get a lemon key pie. Ah, uh, okay. It's fucking. I don't. I don't remember the name. It's okay. like I a little diner. See, Miguel, man. We'll see you. Vamos, vamos. And then right next to. Um, I don't know now obviously, but back then, right next to El Solu was a strip bar. Sí, hmm. ¿right? Sí. Mm -hmm. Oh yeah, we love that place. <laughs> yeah, yeah. Birmingham, la, is so good. la primera vez que fui para allá, me, me llamó Miguel, fuimos, okay, baby, you know? y no, Y por un pinche güero en el día y llegamos en la maleta por un pinche güero. <laughs> like, what the fuck, ¿no tantas paisas.

Bro. At night they come out, they come out. All right. I'm saying Birmingham good. and Alabama. Birmingham yeah, and Alabama. Birmingham yeah. <laughs> Y si, ya llegó la pinche noche en las pinches paisas. Y sí, si, yeah. la gente dice <laughs> pinche mexicanos como cucarachas. Yeah. sí. Así era. Boom. Y like in 15 minutes, fucking place was packed. Yup. That was the first time that, you know, de las primeras veces que salimos de Chicago, that far. Mm -hmm. Porque we had a bus, we did like almost 14 hours and shit. That we see guy and guy dancing. And to <laughs> us it was like, what the fuck? Puto Pero <laughs> <laughs> yeah. porque no había shit on the girls when you know we, right, we right. had band. it was Fucking almost like a sausage fest, and they were just dancing with. Yeah. They didn't give a fuck. They were yeah. fucking having yeah. a good time. Wait, they were they weren't homosexual? Yeah. No, no, no. They just wanted, wanted to dance. way. es que no había muchas, muchas paisas, no había yeah, a guy going with the wet taller, like three hundred pounds. Yeah, yeah, yeah. lot, a lot of them, a lot of them are there to. Work the produce. Yeah. No, no, the, you, no, you know, outside. Papeles. Sí, <laughs> yeah. Sí, 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 yeah, yeah, <laughs> oh, yeah. Oh man. Man. oh, man. That is crazy. Sí, and then the purple onion in the noche, we know, Oh, man. It's a purple onion. It's a hamburger spot. yeah. don't I you you back pedillo. Cansado, desvelado. Yep. You can get one of those fucking burgers. Man, it's like fucking. Out of the spot right there. Right there, I fucking hit it, like, man. <laughs> uh, you just took me back, bro. I have some memorable nights out there. Yeah, I was in El Sol. El, el Sol yeah, 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 yeah. El Sol de Mexico. Yeah. Yeah. Once you said like at Birmingham, like oh man, I remember that. And traveling. De ida para allá para, so you know, no paradas allí en the heater. En el No, muchas veces pasábamos por la Tennessee. Tennessee. ¿Con pero, with, pero, with Uber o no? Sí, pero okay. era, era cuando a veces que teníamos que volar, si teníamos que volar, pues no, era boom, right, boom. Era vamos. Nomás, sí. Pero a ver, una vez que otra vez fuimos manejando, y pasamos a diferentes lugares. A veces nos, nos, nos desviamos para Nápoles porque también había clubs allá. Uh, Las chispas, también. Boom, vamos para allá. So, pretty much, andamos también en todo ese, todo ese rollo, gracias a Dios, digo a I mí. Mean, It's it's been good to us, know. I mean, I'm sure Jesse's been uh, been out there. I you know, not Alabama, but no. <laughs> <laughs> man, you got to go to bat Well, we gotta, You got to yeah. you got to pop like cherry out there. I'm I, I going <laughs> see that uh, Miguel get te for nothing. He's when yes. we get over here. Yes. Miguel's a good yeah. guy, man. So you're, you're going out there we, I'm going uh, out there next month Next month next Nice, month. nice. It's like a, a trip If like there's si no cal <laughs> I'll be your helper I love it We That one's bad Actually I'm flying out there so. Oh you're flying yeah. out there probably. It's okay bro I'm going to hit you bro <laughs> ¿En la, pinche pinche de, maleta. De, en la maleta, güey, con todos los stickers. Wey. El marto que estás hablando, bro. El me meto, y sí, y sí, sí. Eh? But there was never a time that you fucking stopped and thought like, damn, I'm a little bit over my head on this. This was not the plan. But qué bueno que it turned out that way. Sabes que dos, tres veces dos, inclusive un, un amigo me, me, me comentaron. Yo, you know, porque yo estaba me, cuando estaba en la radio aquí en la que buena y estaba con los mixes, estaba con los eventos, estaba aquí en chinga. Pero yo yo en el momento tal vez, no sé si fue mi culpa o fue mi error, pero no me la creía, you know, yo era like fucking normal, you know, como si nada, you no know? la gente llegaba, saludaba, hey, chingón aquí, o cualquier cosita, -cu 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 and a couple of guys were like, hey, dude, you know, tienes que portarte un poquito más diferente porque you're not, you're not, you're not no, like no. What, you, what you were before, you're, yeah pero no I'm like, no dura so amistad like no, no, okay. no 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 nunca sentí eso y pues por eso también inclusive muchos de los grupos que tuve 20 years ago todos hasta la fecha me me hablan okay y eso creo que tiene, tiene que ver mucho por la forma Bastante, que uno se comporta bro. con ellos y yep. you no know, humble tranquilos sí con desmadre todo eso a veces a veces veces son veces pero en lo que es la amistad si son son buenos conmigo wey, ahí estamos eh, igual y yeah. you no know, re recibo poco así recibe, recibo pero no que, que yo me acuerdo que yo sabes que se me subió que okay, looking people no 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 no. Right. Uh, I, I, I don't think I ever done it. You sí, know? Pero hay una persona de de que hace those assumptions, ¿verdad? Sí. Like, oh, vamos a hablar la atómico. No, no. Y He, he's he's too expensive or he's too much. Eso, eso es lo que también me pasa mucho con los, con los en las fiestas o que es lo que sea. Mm. Porque pues uno, uno uno como como ya season DJ mm -hmm. ya sabe lo que necesita una website, necesita nice, nice production, <clears throat> nice setup, nice system, uh, no de lo más caro, no tiene que ser lo más caro, pero pues algo que se vea ya, you know, que te distinga a different level. Mm -hmm. Y la gente piensa, oh no, ya viste fotos y se ve muy caro. Mm -hmm. I'm like, Did you have y, y, y después me no los topo. Le like, digo, oh, sí, tenemos para la ese mes, pero fuimos con otro porque was, you know, era más accesible los precios. Le like, digo, like, no. <laughs> arino, y no, arino, arino, you know? arino, yeah. arino, pero sí, eso es, es, es la imagen también que a veces uno, uno, bueno, pues también por la trayectoria que ya saben, no, no, es cabrón, ya está aquí los demás y ya se, se ha de creer que vale, you know? pero no, no, es que somos, somos tranquilos entonces, inclusive en todos los presos y you no, know, trabajamos con la gente. Y you no, know? so, pero sí, que, que, yo, que yo sienta que se me ha subido, no, no, inclusive digo eso, eso creo con los grupos que tuve, con la gente que conozco. Todos, la mayoría son de años ya, ¿no? y cuando una persona siento que se, se porta medio mujer, medio culero, pues la gente misma se va alejando. Yeah. Y no, en de the y no sé. Pero pues ahí seguimos, seguimos con, con todas las amistades de aquel, en aquel tiempo, excepto Spit it out, bro <laughs> except spit <it> out. <laughs> Que no me habla. Bueno, ese es de reencuentro. Oh, ok. No, no me habla todavía Jesucito, pero pues sí. Hey. Aquí estamos. ¿Un business thing? It was a business thing porque cuando cuando lo agarré a, a Jesús al reencuentro era a reencuentro antes, no un reencuentro musical. Yo le puse al reencuentro musical y se sacaron con los trombones y todo eso. Ok. Y pues los agarré, pues los firmé, Three years. Okay. Sacamos el primer disco. Uh, Soy muy feliz. Y pues le uh -huh. di promoción por aquí en la radio. Uh -huh. pues esa canción se vio en chinga tenemos con el pistolero lo tenemos en el evento lo tenemos en en programación también y pues ya pues con, con dos tres veces pues se ve se ve la, el resultado cuando un grupo empieza a funcionar yeah. y pues uh, ya <coughs> después de nos me contactó creo que se recuerda con su nombre José José de José ya la informó Univisión que quería pues el reencuentro pero sabía que estaba cuando mal y hablé con <coughs> hablé con Jesús eh, y no está esa propuesta la, sabes qué pues nada más vamos vamos págame como integrante y no y seguimos esto le seguimos le seguimos dándole ah no sí, pero me gustaría mejor que si me dejas ir cabrón y todo lo que yo invertí o oh, dejarlos ir independiente para que ellos bueno. y yeah, para que ellos lo hagan directamente exacto y you no know? aunque tú lo tienes firmados pues, sí, y todo y todo lo que yo invertí lo que sea que no eso no cuenta que yeah. porque por esa publicidad que yo invertí detrás de ti se dieron cuenta de ti por eso están hablando. Sí, exacto, por yeah. eso. Y pues eh, no, nunca nunca llegamos a un acuerdo inclusive. Sí, me, me, me demandó lo, lo, lo contra demandé no se hizo nada en dos años de faltaron dos, dos, dos años y medio. That's when pretty much you know, sacamos de, de programación pretty much everything y that's when pretty much se frizó ah. Pero si no hubiera sido por eso reencuentro hubiese sido una chingonada. Porque, Porque tenía un plan combiné con Univision los quería. Y ya habíamos hablado de los planes que vemos con ellos, con el señor de Univision, pero pues nunca se hizo porque no quiso. Y pues ahí fue una oportunidad bien perdida de él, la mera verdad. Y era algo así de simple: de nada más, en exchange, tú dices, pues just get me as a member, pay me as a guy. exactly Equal share, Exactamente. No quiero ni más de más, todos ganamos igual. No quiso. Me demandó para salir del contrato, pero pues estaba, estaba firmado. Estaban notarizados los contratos. Yeah. Siempre, que, siempre que firmamos un contrato con un grupo, siempre tenemos un notario ahí, ahí presente. táchele, yeah. Para que no digan que, que no es válido lo demás. Está todo notarizado. Teníamos hasta esta señora iba casi, maybe once a month, to my house, Es donde lo citaba para firmar contratos. Y pues, nos, si no hubiera sido por eso, pues tal vez hubiera, se si hubieran podido. Ganar, salir. salirse. pero pues no 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 se pudo así y ya después que terminó el contrato se les expiró bueno, quedamos básicamente en el litigation o sea ni acá ni allá ni ni, ni yo hice movimiento ni él hizo movimiento porque pues era gastado todo y era, no, ya, ya. ya dos pero años el y medio. se perdió dos años y medio después se acabó el contrato fue cuando ellos entraron con Univisión, directos mm. pero pues ya no era lo mismo ya se perdieron los años dos años básicamente buenos fue con sacar una de Para atrás pero pero no ya no ya no hicieron lo mismo que tenemos planeado hacer con ellos so, pero si sí, luego seguimos con la pasión de Durango que lo pasé a Universal y también eso fue andamos en chinga también ellos diferentes grupos con con Sony con so básicamente yo tenía con Sony con Universal y con Univision okay besides my stuff my yeah. mixes también porque It's también just, mix, uh, sí, es un grupos o sea, ah Yeah. sí porque también las mixes las, las sacamos con Sony sacamos una con Universal y una con Mac and Row que era parte también de Sony y también eso nos 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 en un tiempo cuando hicimos con Universal las mixes nos tenían en, en programación de tele, Telefutura Univisión y Galavisión solo la gente me llamaba y no hey vi tu comercial aquí en Connecticut y en an hour two hours later que es salen West East, East Coast yeah. West Coast me hablaban de, de Denver hey vi tu comercial aquí apenas es los mismos comerciales pero gracias pues nos nos fue bien y no mi bro y eso si you don't mind me asking como en dj how was that uh, era como un contrato o era como por por press o no know? era era contrato era un, un contrato, contrato. Sí, no nos daban también se 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 pretty much como los beats eran de las de my label mm -hmm. from my music so it was pretty much era mi música, era, era, era el royalties from, y era mi mixes, era reggae y reggaeton, así que era como dos por uno. Yeah, yo quiero decir, me fue bien Okay, thank God, you ¿no? Know? Así que fuimos aprendiendo poco a poco errores estos que hicimos y, pero pues luego luego los miramos, sabes que así no va a pasar otra vez y vamos con el next mix. Yeah. Y pues, pero sí, sí, gracias Dios. Era radio, era televisión, era eventos, era publicidad, era Miami. Vamos pa acá, sí, vámonos, vámonos. Ahora, ahora sí los tiempos cambiarían, este, ahora con la facilidad de la música digital, would you get back into it, to buscar talento y agarrar un, un, un label otra vez y hacer todo ese desmadre. Le, le he pensado la mera verdad, pero no creo que sea tan así de fácil ya, por la razón de que pues, todo lo que uno hacía antes, ahora lo pueden hacer si saben, si tienen el conocimiento. No muchos tienen el conocimiento, no muchos no quieren, quieren invertir en el tiempo para conocer cosas nuevas como eso. Pero, uh, I don't think I would, porque también, uh, after a while, I, I quedé fed up con los grupos, you ¿no? Know? Grabar, editar, grab, you ¿no? Know, Estar pregando con 10 different bands, maybe, you ¿no? Know, each one 5, 6, 7 integrantes. You know, some 10 bands, some fucking 70 guys you got to be dealing with. You know, you don't think I'm out of the group or whatever. you know, like, oh, man. Correct. Yeah, I got there, you know, and to all that, I there, you know, pretty much, yeah. Al tope, <laughs> like, yeah. Oh, no. yeah. you know, yeah. Yeah, bummed out and, yeah. <laughs> I don't think I would do it, but I would do it for, for you know, if it was something for, for myself. For, my, for the right price. Right. right. <laughs> no, sí, también, cuando éramos los declaradores, <clears throat> a, a couple of record store owners, Del Megamon inclusive mm -hmm. Like hey How about How about you make me a mix Under Another DJ Pero I want you to Do, do it for me Echale eh, ¿Cuánto? Three thousand bucks Vámonos yeah. Una pinche mix Yo nomás hacía la mix Lo que sea Me estaba un pinche Una semana Lo que sea Vamos Traigo el yeah. master You do whatever you want with it Oh shit Es lo que hacíamos Antes blancos. se vendía mucho los masters, los, <laughs> masters <laughs> los blancos Los los mixes Era yeah. <clears throat> otra forma de hacer billetes también you know? Damn So okay. It would be el estilo lo, lo la gente lo conocía porque like oh yeah, I know that star yeah, you know? yeah. pero <laughs> hey, but it doesn't have his name so yeah. it, who is it pero pues así hicimos así hicimos like unos 5, 6 mixes I had too much pride too much pride for me porque a mí me llegó esa esa propuesta uh -huh. y les dije no no yo quiero darme a conocer so I'm like nah fuck you it has to have my name on it and they're like well here's you know siempre me, me ofrecían like a thousand Maybe like 500 here. Just give me a master. Hell no. Without my name? <laughs> shit. Hell no. I the, had too much pride. I had yeah. way too I much I didn't pride. give a shit. Dude. Yeah. Inclusive, hay dos pedidos que me pagaron ellos para una mix and they added their drops. Yeah. You know, they're not, they're not around no more, but man, I don't care, you know. I'm, they're going to pay me. Why not? You know I mean? I, we got to do something. Else, you know, so, you know, ain't nobody going to know. <laughs> yeah. So, you know, so. It's fucking money. No yeah, one's pretty gonna much, know. pretty much, you know. No one is going to know. The other guy is not going to want to say I didn't do this. Yeah. No, porque ya tenía si decía su cover con su nombre, Alexis, los drops and she you know everything. so it was pretty much his. It's name, like so. a ghost ghostwriter pretty much, right? Pretty much we can't come like yeah. that, yeah, you know. So Eso se se acostumbró mucho antes también con los, con los saves, yeah. más con los safe texts. Yeah. So. Y entonces cómo entraste a, a la radio? O sea, inicialmente how did, porque la radio no nomás ayudó a un DJ me imagino que te ayudó porque ahí también pudiste meter a, a tus grupos en tus Exacto. mixes. Um, without payola, or I don't know if there was payola involved no. or not. <laughs> <Piola> is real. <laughs> That shit is real, man. Eso está. Inclusive, like, the last, <laughs> los últimos años de todo eso, <coughs> en, mi, en mi discoteca que tenía, uh, iban los mismos locutores ahí. Están grabados porque tiene cámaras I yeah. still have the tapes agarrando yeah. <laughs> el sobrecito el sobrecito el sobrecito y un CD boom oh, ok this is this for this month pues ahí está vamos mm. so si existe, si existe si existe la pinche payola eso es cierto porque yo tenía a couple couple locutores from different states pretty much on the, on the record labels uh, payroll every month every month oh porque shit siguieran, que siguieron que siguieron tocando you would send them their, your music and their <laughs> and their thing eso, oui, así, eso. yeah eso y su y su ahorrito su, su, su aguinaldo <laughs> so, y, era, y era I mean uh, igual excuse my ignorance era como todo había bad guys que no, te, que no cumplieron uno que otro sí tal vez uh, uno uno que otro promotor a veces well, que, no, prom promoter, pretty right? much you know yeah. porque que, cuando veces que hablaban pinches locutores de pinches estaciones que uno ni escuchaba you know like damn right. what the fuck is station man yeah. Pero, pues, uh, por eso también cuando trabajamos con ellos, ok, vamos a hacer eso así, así, así. Vamos a, uh, obviamente. Y, pues, uh, una publicidad, tal vez, una sé, shirt, on lo que sea. Pero queremos un, queremos un weekend allá con, con, con Atómico, con un grupo, con eso, con los demás. Para cantar la música. Y también, asegúrame cosas ahí. Mándame lo que estás haciendo en la radio para, pues, también uno asegurarse también. Porque no nomás uno va a soltar así a lo, los lo, lo tontos, a cualquier güey. And, uh, pues sí, lo, lo, uno que otro tal vez, tal vez maybe un one que no cumplió, pero no, por, si no recuerdo bien era por, porque tuvo cosas, asuntos personales que ya no pudo seguir él, pero pues fuimos, de cualquier manera fuimos a los eventos, sí, 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 se, se vio que hizo algo, pero pues, pero sí, sí, todo eso sí, sí existe, todo eso, hasta la fecha yo, yo sé que es real. I mean really it's a it's a it's secret it's not a secret yeah. it's just cuando cuando yo estaba en, en los medios pues sí yo veía todo este pues teníamos que hacer como modules ¿verdad? que we get that we're not doing payola pero siempre lo veíamos a este día tras día en promociones en In hasta, me ha llegado. Pues, yo estaba metiendo música local tambien But I wasn't getting. I I couldn't assure you I wasn't getting paid. I just it was my favorite band. I would call I would call Carlos. Hey, you're gonna be on at five, okay, bro? Text me. Text me. Text so hey, you guys are gonna be in the mix at five. Listen to your song. hey, yeah. Stealers special is gonna be. I Five o'clock. Press record. You know, just tune in. Uh, no, I, I mean, yo, 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 a, a un punto yo quería también. Cualquier DJ quiere ser esa persona de que este. Una, eh, tú fuiste el en quebrar ese, ese disco, ese artista. You always wanted to have be, be some part of it, you know? And, and it's kind of like, all right, you know what? I like this band personally. Déjame darles un poquito de amor, pero luego ya este había este creo que era un, un sistema en la radio que ya ya eran muchas canciones y ya nomás te, te las este te las catalogaba you know they would, and then I would get a meeting from the music director hey pusiste esta canción did they pay you no no I just like this wow hey, y las canciones que estaban registradas <laughs> Salían. Era, era, it was called Music Match or something like okay, that. Okay, okay, okay. Um Pero ya estaban registrados, so ya salían todas las canciones que tocaban los mixes. And luego, he would go back to the mix and said, who's this guy? Who's this group? Give me their name. Give me the wow, title of the song. Oh, así? Yeah. así, and i will be like, ah oh, shit. You know, I, I didn't want to get in trouble, you mm -hmm. know. But there was a point where they were like, sabes que ya no puedo tocar música local. ya y es just like yeah motherfuckers wanna take all the money <laughs> yeah. y, y eso era porque querían controlar que no más está llegando el dinero a una parte sí sí más no, no para que... este... sí porque les está llegando sobres güey they had to play the music that, right? mm -hmm. Mm -hmm. that was claro much... y sí también hay muchos muchos grupos locales en aquel tiempo cuando saben que uno está en la radio hey, te ahí te vamos a mandar esa canción y te vamos a mandar algo Ya. Yeah. Siempre pasa eso, me pasa un chingo de veces a mí, que me llamaban, hey, tengo esta nueva canción, a ver si me echan la mano, ¿no? Y me la mandaban, y pues ahí de repente, pues ahí. Tengo... Estaba por una pizza y la chinga Sí, siempre, siempre. Ah. Uh, sí, pero también todo, todo eso, inclusive cuando iba a couple of, st couple of stations here, o here en different, 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 different cities, en los elevadores, porque ahí donde no, no se ve nada. Correcto. Ahí está. Let's go downstairs for a <laughs> smoke. <laughs> <laughs> That's a cr uh, fucking crazy business, man. It's a business. Yeah. It's a business. Pero siempre llegabas con esa canción. And, and it's, the, you know, it's the same thing, though. Llegaban sin camisas o llegaban All right, cuando escuchas esta canción, te ganas siendo la y You're like, what the fuck? <laughs> punk-ass song, you know? It's like, que pero... Uh, sí, se notaba. By the tenth notaba. time, you're like, it's a badass song. Hasta un punto llegó, este, pues a mí me, they restricted me when I was on the radio. Este, me dieron una lista de 100 canciones. They're like, estas son las canciones que puedes hacer mixes. That's <Natural Freud> it. Wow. Nothing out of this list. Nothing out of this list. If I hear. What Nazi company do you work for? <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> no mames, güey. That's crazy. Sí, así, <laughs> okay. Allá. Allá. La, la que no se escucha. Ah, bueno, okay. La no good. <laughs> yeah. yeah, so, <laughs> so eh, llegó a ese punto, and I'm just like. En ese punto ya se, ya se estaba acabando todo. Ya, mm. ya estaba la radio en its decline. Estaban los este. Pues es que tenían una, una idea de hacer de una programación all across the United States. Okay. One, one programming. Y era Los Ángeles. Los Ángeles que hiciera la programación para todos los Estados Unidos. Y no iba a funcionar porque Los Ángeles tenía un género. Sí. O sea, they had one vibe. No iba lo mismo con lo, lo de Texas, lo de Chicago, lo de Nueva York. So. Rápidamente supieron eso, pero todavía siguen con esa técnica. Pero ya, yeah, pues, por eso por, por eso se, se cayó mucho la radio. Pues eso fue lo que pasó recientemente ¿no? cuando nos dieron el éxito desde todas las estaciones. Porque traían la programación de, 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 de Los Ángeles, de California, por allá. Y pues inclusive, pues a muchos afuera. Yeah. Porque ya todo está programado, ya no necesitamos aquí locutores en vivo. Ya todo está. Uh -huh. yeah. Nada más uno que esté pendiente y nada más que no se apague la señal. Y ya. Yeah. yeah. That, that's why Entonces, they, they pay a rookie for $10 an hour. Yeah, and yeah. Sí, the um, fucking yeah. AI generated? Yeah, quality, maybe right? even now it's it's just AI generated or, or fucking it's just AI some... voice. A fucking sí. no, serious, pero pero es serious. como like Sirius XM. I listen to a lot of salar, satellite radio, y en un canal nomás son tres locutores toda la semana. Wow, and I know how that works because un turno de seis horas lo puedes hacer en 20 minutos because it's it's what's called voice track. Okay, so. Mm -hmm. allí nomás este te dan ves la, la, la programación y nomás le picas ahí donde va entrando la can, acabando la canción y entrando la otra hey what's up everybody ya bla 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 y, y ahorita seguimos con esta canción y ya, ya ves la programación ya se queda tu voz ahí boom 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 I'm done vámonos Vámonos. I'm done with the day wow That's why. That's why radio is so automated. automated. It's so robot. It's like a robot. Much. No, there's not. No, no se están acomodando a ti. You know, it's it's not personalized for you. And you hear the same fucking songs every freaking hour. Eighty, mm -hmm. 80 minutes. Eighty minutes. Wow. when it's So there's tiers. O sea, it's uh, <clears throat> son como grades. uh A, B, C's. Mm -hmm. ¿verdad? Y los, los A se tienen que tocar cada 80 minutos, cada 80 minutos. Y luego uh, los B's son fillers y los C's son para ya que acabes la hora, ¿verdad? <laughs> Pero esas pinches canciones, la, lo, lo malo de eso es que tienen 6 minutos de, de comerciales y tienes dos bloques de 6 minutos. So, ¿cuántas, ¿Cuántas veces, cuántas canciones puedes meter en una hora? por eso tienes radio eres que las canciones están casi a dos minutos dos diez two thirty max what about the six minute songs oh, No, <laughs> yeah, no yeah. Yo, 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 era, yo, era ese, yo era ese cabrón uh -huh. que me llegaba la canción de seis minutos y me decían hey cabrón cortala dos, dos y media, two minute two twenty, tops <laughs> so ahí estoy mochando you know cutting up right. verses and all this shit and I had to send it back to those disqueras so they could tag it saying it was your radio edit. Wow. So, eso, eso yo, yo hacía. And I would put it back on the radio for programming. Pero sí, siempre me daban eso. No, sí. Si había una canción de tres y medio, bro, no, no la queremos. No. We don't want mm -hmm. it. Aunque sea un pinche por el tiempo. Time is money. Time yeah, is yeah. money. Time is so, money. they wanted to put 12 songs per per hour. That That's kind of like the idea. Con comerciales. So, en esas 12 canciones, we tienes que tener tus las la que te están dando dinero las 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 de promoción mm -hmm. no, you get tired of it that's why radio is dead that that's why radio is dead <laughs> because there was there was always something that nobody knows there was uh, the Nielsen ratings is it look is la única compañía Que te dicen, estos son los ratings, estos son los trends. There's no other company, there's no bias, there's no other opinions. Es nomás esta compañía. Y, la, y lo que ellos escuchan es lo que ellos dicen. So ellos decían, pues una persona no está escuchando la radio no more than 15 minutes. What do you mean? En la carnicería they got you guys all, all day. Uh, when I'm driving, it's 45 minute drive. I'm listening to 45 minutes straight. Y, y en esos 45 minutos escuchaba la misma canción tres veces. wow so it's just like I'm like your data's wrong and when cuando te ponías en contra de los jefes you're the first one to leave <laughs> <laughs> and that's what they did <clears throat> laid off no, así pasaba mucho muchas veces a mí me ayudó mucho también cuando hicimos la publicidad con el primo ahí en yeah. que hicimos my mix regalamos Santa thousand CDs de la que buena México, un atómico, también me dio un empuje aquí que, wow fue ese, ese tipo de publicidad no se puede comprar, because mm. you know, even though you're you know, está pasando CDs pretty much como un intercambio más o menos, pero wow eso sí nos, nos, ayudó mucho porque estuve, estuvo en radio casi un mes y de ahí también agarrado muchos, muchos eventos de aquí, locales y eventos y más distribución y todo eso, a so, I mí mean, lo que, lo que fue, lo que, lo que aunque la radio sea lo que sea ahorita, sí nos ayuda mucho. Correcto. Nos ayuda mucho. Yeah. You know, y pues, uh, pues, gracias a Dios, a mí nos abrió las puertas para todo, esto, todo eso, ese rollo. Y pues seguimos, seguimos ahí. Una, a otra, a otra, seguimos a la otra. Y pues, uh, inclusive ahorita, pues tenemos las puertas abiertas en Baratlanta para empezar otra vez allá. Eh, la mejor, we've been, with that, I've been with that almost 20 years. Y pues, uh, gracias a Dios, ahí, ahí seguimos en diferentes lugares. Uh, otras propuestas que, que también nos, nos han llamado, pero pues, ya ahorita ya, ya no es cuestión de uno estarse tanto así, es más cuestión de tiempo, está más tranquilidad, you know. Mm. Yeah, when, 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 you know when I personally don't have that, you know, that, uh, that hunger, yeah, you know. That drive right, that that right drive. Lo que sí me da coraje con los pinches DJs culeros que están bien pinches aguados ahora. Los ¿Cómo, que, ¿cómo? Sí, los pinches DJs que no le echan ganas, pinches culitos. <laughs> Eso sí me da, a veces me da pinche coraje, like, man, I should do something new para just fucking showcase lo que se puede hacer con todo esto sin tanto pinche huevonera, se echarle ganas básicamente, ¿no? Y no fío como que ahí Siento que le, 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 le huevonea mucho como, sí, nada más sí, están ahí pinche bailando ahí, the fucking ahí, y cabrón, haz algo. Así. Así. Manos, <laughs> no, you vi un cabron. Que, que estaba, estaba He was mixing supposedly live and pinche had un, un de esos, este, uh, microphones of de, de, de oído and uh -huh. shit. So and then he's on his phone as he He's like, hey, what's up, everybody? Oh. And then he'll just put on his phone and he'll play the next song. I'm wow. like, no mames, what the fuck? <laughs> y sí te digo es lo que es lo que es lo que de ahorita te digo lo que lo que está escuchado a I mí mean. me meto a a uh, a mixcloud eso eso uh -huh. eso es, es una plataforma de puro mixes, mixes. nothing yeah. but mixes pero I, I, I don't know pero to my to my taste I guess probably like 90% of that is just fucking shit okay. <laughs> la mera verdad no escuchas mixes que like damn you know inclusive una una mix de EDM que se wow you know nice intro nice yeah. you know, que tenga algo creatividad They're just slapping things together. Yeah, pretty yeah, much. Left, right, one, two. Because I was about to say, you come from an era when, like, it was a lot about the intro to your mixes, <laughs> right? See, <laughs> you put a lot of fucking dedication to like this couple of minutes right before the whole thing starts. See. <laughs> Like, it was a mix before the mix. Okay? Eso era y a veces nos me tardaba más, yo en hacer los pinches intro de como que dos, tres minutos sí. que la home mix. Yeah. Y ahorita y you no, know, de repente me, me la escucho las que los intros que decían like What the fuck was I thinking? <laughs> Pero la gente le gustaba y si no te, like, la gente le gustaba esa It's pinchita like, chingona. Oh shit, that's how is done sí. here. Fuck, yeah. I'm yeah, gonna to yeah, listen to yeah. it. Oh that. shit, yeah, damn. Yeah. así nomás, así nomás me la pasaba los two, three minutes. Uh -huh. All right, it's going be a good mix. It's gonna be a good mix. <laughs> yeah, that's how you can tell it's going to be a good mix, I yeah, so, si también I le pones el, el el esfuerzo para hacer una good intro. Well, yeah. maybe the home some pasto, something estar that, you know. <laughs> y y more or less era era como un calentamiento de las canciones que iban en el mix, yeah. pero yeah. un chinga rápido 1 2 3 con efectos todo eso tú you mismo. Know? But pues, ahorita tengo los pinches de ahí, ya, también pinches aguaos, ya, ya. Me, me, me decepcionan, cabros, man. You know, like, man, come on, do some 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 creative shit, you know? I wish I, I wish I could bring back the guacamole mix, pero <laughs> the, 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 los pinches, what, what is it? Uh, copyrights? Yeah. Yeah. The, yeah, copyrights. the copyrights? The Facebook. The Facebook copyrights. Mix Cloud, Mix Cloud, no, no, just a, a blanket order, pum, ahí está todo lo que, que quieres ver. Mix socar. Cloud ahorita, nomás, uh, pues tengo unos mixes ahí, pero it's only. Um, I, I, I think it's only giving me a capacity of ten mixes. I ain't, I'm not gonna pay a platform to have more mixes. Only no. But a platform right now? I mean TikTok, no TikTok. TikTok is TikTok like I see I a bunch do. of DJs right now, and, and that's one of the things. It's something that's un poquito because it's like how I mean I know I know my talent. You know your talent, but how am I gonna outshine these TikTokers? Like what what's what difference is it gonna call other than the name? I mean I know we both made a name for ourselves, but mm -hmm es como los mismos este, los food critics in tiktok and instagram was o a si yo quiero hacer algo, food critic it's like que voy a hacer algo diferente it's, it's burn, that shit. Shit. <laughs> yeah. burn that shit burn that fucker i'm gonna i'm gonna say i'm gonna say the truth about it i'm like this place sucks <laughs> <laughs> but, but what do you mean i'm sorry but como wouldn't like you guys are expressing that the young djs pues no hacen por decir nada creativo creativo yeah. like the sería would be being creative no exacto no? being being creative just be a know. little bit more creative now, yeah. now ahorita tenemos unas este, herramientas en el mundo de dj de que este, puedes hacer mucho más creativo porque oh, man. lo lo, stuff que, lo que ahorita pff, se llama crazy. stems Ahorita este, puedes nomás hacer una canción a capella, cualquier canción. Antes tenías mm. que buscar o ir hasta una disquera y pedir la canción a capella. Ahora oh, ya puedes. Instrumental or like that? Or instrumentals yeah. O o al algo así. Ahora ya tienes la capacidad en la consola que tienes, o sea, yeah. o en el programa que estás usando, porque ya. Okay, vinyl's coming back, yes. Pero 99% de los DJs están usando una computadora yeah. o un USB, ¿verdad? Pero este, yo estoy viendo muchos uh, USB sticks en, en las consolas, pero todavía tienes ese mismo programa. So tienes muchas herramientas donde puedes hacer remixes on the fly. Like and it's just a matter of being creative. Yeah, yeah. Well, that's pues, what I'm talking about. But as pues a new hey. pioneer, no, 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 control of you the pioneer. You can make this shit from your phone. It doesn't have to be in the computer. See, sí. just Bluetooth to your to, to your phone. If you have a video or whatever song on your phone and you don't have on your laptop, you could do all that shit from your phone. Yeah. I'm like that's just fucking fucking that from the devil. Crazy. Cuando chingados iba a ser eso antes? Pero es que es es la demanda, it's it's that requirement. Ahora it's like, oh shit, Con lo que estaba hablando de la canción de oh, si no tocas la canción, pues está, la canción está en YouTube, okay, hold on. vamos a mandarla aquí a la consola desde sí. el teléfono. Boom. Sí. You could do that. And yeah. now you could do that. Yeah. So so there's a lot of a lot of tools. It's just a matter of knowing, pero Ahorita, muchos de los DJs que estamos hablando, que they're lazy, they're just more focused on their image. That's And they're just focused on, on marketing and imaging of lo que, lo que sacas tú, mm -hmm. no del talento. Yeah, they're not, they're not focused on creating good, good, creating good content. Es más, los mixes. Y pues quieren verse bien, quieren estar aquí, los demás, en la foto y que se miren, you know. Pero también tiene que ir mano y mano, you ¿no? Know? Son porque aunque te veas muy chingón, muy bonito, lo que sea, if you, you put out shit, that's what you're going to get back so I mean uh, eso me refiero que no que está más enfocados tal vez en sus en sus personas en lo, en lo que, yeah. que en vez de lo que la gente es actually there for free music then I you fucking here there to see you and she want to hear, listen to you y así oh, yeah. es lo que lo que falta mucho ahorita ya yeah. porque ahorita como si ya si tienen las herramientas para hacer muchas cosas que antes no teníamos y aún así aunque no las teníamos lo hacíamos sí, sí hacía yeah. right. mm -hmm. y y The platform for that would be maybe a TikTok because ahorita, there's not many of like mixes being released like on Spotify. Is there a big licensing issue with all that? Or, or yeah, right? say, so yeah. the TikTok would be the best bet right as of now, I think. But right now, it's I say with the Cloud the Mix yeah, Cloud, cloud. Que es basically you could do your mixes there, you could do a video mix, you could do pretty much everything on there, yeah. any genre, no lo quitan, because it's a cover to mensualidad. It's, it's like you know pretty much for like if I it, music you're playing. Yeah. So that, that that's what that's what it is, you know. TikTok, I haven't really been into. You know, I mean, it's, it's a good platform. to, i Am I gonna say? Okay, but I guess it's 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 different times. I guess you know. Yeah. We're, I did, we're I, boomer I, DJs. Sure. Well, <laughs> I, I I always see it as not more of like kind of expanding your mixes kind of thing. I always seen it just just DJs are just kind of mixing. Just to get you know their views and just to kind of get their name out, right? Because there's nothing much to it, you know. Pretty, yeah, much. pretty much, It's just yeah. the camera, their phone camera mixes, and you're looking at the lives. You're looking at like almost like the Guacamole. Yeah, yeah, You know, it, it's, it's just same. that same concept. You're gonna read your comments. You're gonna read the people that hey, play this song. Yeah. You're like, hey yo, because one of my guys, uh, shout out to my guy DJ Felix Gato. Uh, shout he's, out. A, he's a big guy, not like on uh, freestyle stuff, and even he got into it. He's like my age, you know. And he, I graduated with him, Honest, and he's in the morning. Yeah, <laughs> in the mornings he'll come out like with his freestyle mix, and I can wake up and I'm like opening TikTok and he's mixing, and I'm like, "What's good?" And He's like, "Hey, what's up, Fry?" Blah blah, and he's like, you know, he's communicating with his with his audience. Sí. I just think it's more like you know, it kind of brings it back to the guacamole mix yeah. kind of thing, where we kind of read off you I know mean, comments and, and be like. Not, not to toot our own horn, but I think we're ahead of our time, and I think oh, we yeah. had a good time. Oh yeah, in ese momento. I, I mean, yo creo que um, there was a lot of there was a lot of house DJs, and, and mm -hmm. of course, the pandemic hit. Mm -hmm. That's on so the house hit. Oh, yeah, no, yeah. but yeah. I, I want to say that you know, you know, I, I mean, that's a toot my own horn again, just we were a little bit ahead of our time of of doing Spanish music. You know, again, going back to lo que es la música latina. You know, not a lot of people were doing it. No. And not a lot of people can mix it. <laughs> Not a lot of people can mix regional mexicano. They could mix, uh, you know, tropical. Mm -hmm. it, 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 they, they just don't know. Yeah, yeah. <laughs> it's, it's, it's totally different right now. I mean, it was... Uh, con, con eso de, de, de the house music, todo eso... eso sí lo permite mucho, mucho también en Facebook porque Facebook Facebook están chingo con pinches house DJs pero mm -hmm. eso también venimos al al, al al punto de que como a lot of music is old it's public domain yeah. public domain yeah, ya no tienen extra. que pagar regalos no tienen que hacer nada sí, sí. por eso all these fucking house music DJs they're still up there I don't think they registered it no, no. <laughs> a lot of stuff they even registered because you know yeah. we, You know, the, no selling so, they, they, <laughs> they would have flagged it, yeah. They would have flagged it, you know. But, yeah. como esta música ya tan vieja que, pues, freestyle, house music, was, Pero si uno, one of the same DJs va a tocar música from, say, last year. Mm -hmm. it, they're going the to flag. They're going right away. So, por eso también salieron muchos house DJs back then, yeah. in the pandemic. In the pandemic? No, like, no, 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 it's no, it's no, it's no, it's no, 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 No los sumábamos, se seguían, 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 e seguían. Me imagino que eso fue lo que creó también el boom para for The House Music, que, que, The Revival, pretty much. Revive again. Yeah. Sí, pero pues sí. Uh, yo, yo hacía también la obra explosiva, maybe like five years ago. Tenía también turquemas o eso chingona, así, pero me tardaba más en acomodar.

Yeah, that was like the end of ours. Like it was that we were like set up. and have like a green. I, I invest yeah. in a green screen. drink a bottle of fucking. Yeah, yeah, yeah. I, I, would I, drink, I would drink a, about a bottle Hennessy. of Hennessy. <laughs> yeah, like before every mix, uh. <laughs> me tomaba una botella <laughs> de yeah. Todo, to, yeah. you know, I'll, I'll be without a shirt, just like how you <laughs> took that picture. Tomaba porque los nervios. I'm like, what am I gonna play? Let me start yeah. with this. <laughs> let me start with that. Fuck, all right. Y luego empezamos y boom. Hey, yeah. just we're off. Uh, yeah. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. I'll be right behind the computer and I like, go over oh, just, you know, they quit the screen. Yeah. I'm like, but, But also, I'm sure if you would play house music, that shit wouldn't, uh, wouldn't that, happen. Yes. That's, yeah. that, that's yeah, where that we started heading to, but I didn't want to just be known as a house DJ. Exactly, yeah. exactly. Probably si no, oh, it's a fucking house DJ, you know. Like yeah. One on one on fucking one on one, one in a million and shit, you know, like, yeah. Pero, pues, eso fue lo que nos diferenció cuando empezamos todo este rollo con la música mexicana. Porque no había muchos en aquel tiempo. Yeah. Talking about fucking 30 years ago, 20, 28 years ago. No había muchos. Uh, eso fue también lo que también nos ayudó mucho a abrir puertas. Porque, pues, éramos básicamente, ya eran un puñito. handful. Y, yeah, you know, this guy, this Y pues, uh, eso fue, nos dio un empuje a todos, a, a muchos de aquel tiempo, y you no know? ya lo están también, you know? Ya no, tumbo todo, se va acabando, you know? Correcto. no nada no, no, no es eterno pero uh, pues, no nos fue muy bien todo ese rollo la mera verdad Ok, well, que que qué piche gusto ver que you guys were you know pioneers you know and, and the DJ con oh. el regional yeah. este y que le pudieron sacar fruto we, porque it's the same thing as a group bro like for me like that's kind of how I see it uh -huh. so you guys were there when it started you know we were also lucky to be in Chicago and cuando fue el género también que explotó Yeah, I yeah. mean, bro, what are the odds of that too? You know, like it just happened. I don't, I don't see it happening again. <laughs> right, 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 right. Yeah, la gente pensó que con la música calentana, pero la mera verdad, <laughs> no es por nada. Pero a, a mí la música calentana no me gusta. Yeah. Siento que eso es alguna pinche pirata de los duranguense, Menos la tambora. <laughs> you know, it's all, it's all, it is. You know, it's the same fucking. Oh, y esa pinche tarolita que en la pinche. Oh Dios, <laughs> la pinche tarolita tan pincha. Ah, yeah, yeah. <laughs> Sorry, grupo, <laughs> calentanos, pero. <laughs> Purr. Pinche tarolita cabrón, una de I, chingadera, <laughs> compra una real. I, I'm, from, I'm from Guerrero, obviously. And I, uh, like, uh, like, uh, no, no, no. Uh, <laughs> people Calentano, people are like I I, I'm the, I always felt the same way. like it's always Don't like no, canarios no, no, different. like, no sí. I I always want the same with the light, but, but I get you I get ah you. sí sí la mera verdad maybe tal vez por eso lo calentano nunca agarró así vuelo como ya mm. como, como oh, fue un fenómeno no estuvo ahí se mantuvo ahí ahí sigue pero pues no es nada del otro mundo, en la manera de verdad, y you no... Know? Inclusive hay muchas canciones que escucho ahorita de los, de los grupos calentados que están nuevos. Like, damn, I heard that shit before. Y <laughs> like, oh shit, yeah, yeah, this, this fucking group musical used to play, yeah, or de la yeah, sierra you yeah. play, yeah, yeah, you know, sierra, some, yeah. some group, y, y, y suena casi idéntico excepto que traen los pinches calentados, los pinches tecladitos de, de trompetitas, <laughs> trompetitas, oh, pinches, yeah, paga yeah, yeah, pa, <laughs> esas pinche que están en ¿no? sí sí <laughs> <laughs> y o la pinche voz ladina que canta los cabrones canta como que se van como un pinche huevo I'll give you that like wow what the fuck? Is, is, is that a President, part of it guilty. Guilty. guilty 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 I'm sorry <laughs> it's like a little thing um, pero yeah. te digo I mean, Amigo, <laughs> <I love you. laughs> <laughs> no es por nada pero hey, you know, para todos sale eso you no know, que okay, echen también los grupos calentados todo so eso pero pues si no deja de ser una copia una imitación de los oh, okay. <laughs> so, <Yeah>. si, so <laughs> no te gusta la, la música wow. calentana personalmente but yeah. otro tipo de música que no te gusta uh, I'm not a, I'm not too much of I'm freestyle lover la of verdad se me hace yeah. como que wow. yo, like, you no know, okay. I yo like like, me gusta como que es como que es como Fucking es como gay <laughs> and gay es gay is gay like too happy. Yeah, yeah. <laughs> we're googling freestyle, freestyle. Give <laughs> uh, us. Uh, I think, I think that's, that's about it. Uh y los freestyles no 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 muy bien me I have to play it. I'll play it in China because I've played it in the events. But it's not my number one go-to music You know One two songs. Yeah, that's <laughs> it. Oh man, it's, 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 that's it. Yeah, one two. You see, you see. What's one of uh, your pet peeves with uh, clients, bro? Ah, que okay. well, bueno, pues, la verdad, I never had any, many much, many issues con, con los conocimientos, la verdad, verdad. Just once, una, una que otra vez que de, de, la, para un, me llama para Voz o lo que sea. And they're like, oh, we don't want this type of music. Okay, fine, we, we, don't, we won't play it. Mm. But fucking 90% of the people there want that music. <laughs> and they come up to me, Hey, can we play this music? I'm like, no, no está permitido hablar con aquella. No, mejor no, si no lo dijo que no, que no. Yeah. Pero es lo que me, lo, lo que lo que siempre piden, que no quieren que se toque. Que es viene. lo que más es lo que, es que más, más piden. Ah. Chingu una vez me tocó una que siquiera que la señora no no quiero nada de zapateado, no quiero nada o qué? Está bien, no nada de eso. Y la pinche gente estaba sentada ahí nomás viéndose uno, no las viendo, uno Porque quería pura salsa, quería berén, quería reggaetón, bachata, lo oh. okay, fine fine para todo va gente para bailar pero las mismas parejas se van a bailar la, la misma chingadera y las demás países pues esperando una pinche cumbia un norteño un guapango un zapateado y no hasta que una say, no tocas eso que okay, I mean I heard you shit you know you, I know you play that shit That's why you're here yeah, yeah, like, I'm, I'm sorry pero me dijeron que no quieren que tocar eso y fuera con la pinche con la señora y sí, que no estoy bien. Tócalo que se hinche los pinches huevos. Y vamos con <laughs> un pinche pateado y boom venga. <laughs> oh, pero ¿sabes? lo malo que ya faltaba nada más como media hora para tener esa pinche mesa. Uh... Y la gente piensa que es uno, pero no, no es uno. El problema lo mismo. Y si ya ¿Y toca no? esas <risa> tacadas. <risa> pues ah, yo, yo pienso que si la gente va a tener un, un, un evento, pues dejen que. pues No, no todos tienen, comparte sus gustos. Y you no, know, qué bueno que Le guste lo que sea, pero pues si ustedes invitados no comparten tus gustos, tu fiesta va a ser un pinche... hasta la aguada. Yeah, yeah. You know, and uh, it's not our fault, it's just, we're just following instructions you know, porque nos lo... No, no? We're just following instructions of the people that are paying us. Yeah. <risa> yeah. <risa> no, no, no. You know, y eso pasa muy frecuente, la mera sí. De verdad, mm. sí. No, siempre sí. Me, ha, me ha pasado unas tres, cuatro uh, eventos donde dicen, no queremos el caballo dorado. <laughs> I don't want no line dance. <laughs> ¿sí? oh, yeah, yeah, yeah. Y, y estamos vez chingando. estoy en chinga, estoy en chinga y nadie <laughs> baila y luego llega el... ¡Oiga! Como que no tiene el caballo dorado. ¿verdad, Es kind of, yeah, yeah. it's, it's una fiesta. Si no tocas pinche caballo dorado, no es fiesta. Yeah. punto. Yeah. Quick, yeah. quick side no, Fuimos a tocar una, a una wedding en uh, Michigan con, con Bola. Bro, la novia no, no, nos pidió, I need you to play the fucking that caballo dorado. ¿Y si I, lo tocaba, I want it. ¿How about they were running late? And of course, mm. and everything. Oh shit! And Ooh. she made us play it on the fucking phone while they were loading up the fucking oh, speaker, wow. Holy fuck. yeah, On a wow. fucking Bluetooth, and boom, I said, "Su she was, kind of pissed, man. But we're like, "Hey, it's not our fucking." What saying, but now was late—like yeah. two hours yeah. late. What do you want me to do? Wow. But yeah, that's how much of a culture thing it is, man. But see, people also don't want it because they don't want to waste that time. They just want to party. Pero pues es, es, esos son los temas clásicos que la gente se va a parar a bailar. Es Icebreakers. Ice yeah, yeah, yeah. de, de ahí se sigue De ahí se siguen los eventos. Es, se sigue con una cumbia, con un norte, lo que sea, whatever it y you no know, lo que piden. Ya, ya, yeah, yeah. tú, tú ya le me metes. Mo. Sí, yeah. eso es lo, lo que pide la gente, pues complacerlos. Por eso digo, la gente que va a tener una fiesta lo que sea, sí gastando un chico de dinero para a tener todo bien, bien. Bueno, pues dejan que, dejen que el DJ haga su trabajo, porque pues, el experto es ese, ese DJ, no ustedes. Mm. That's the way I see, you ¿no? Know? That's what I'm saying. Yeah. like when it comes to, like, when people. You know, talk about weddings and quinceaneras. I'm just like first thing. I've always seen as a musician side. I'm pretty sure it's like the DJ side, the music side. Yeah. Management of time. Same. Sí, you también, gotta make también. sure everything's good because then the more time you have for music, the more time you know you people have to party. Eh, para but tomar, like you said, para... like if they're like two hours or something behind, yeah. I mean, what are you gonna do? You can't. You can't. You can't do much. Pretty much no. nothing. So You just go with the flow. Okay. Lo que, lo que se tocó, se tocó, Pero pues a mí muchas veces no es culpa de los músicos, es culpa uh -huh. de, de los coreógrafos de los, uh, los, que, los, los, uh, los que llevan el schedule de, de los. Oh, los planners. de party planner. The party planner, yeah, mm -hmm. los coreógrafos o a veces los inclusive no están listos para hacer su bar, si uno está ahí nada más pendejándole, cobrando cualquier música, y know. Five minutes turns to 15 minutes, 15 to half an hour, y exactly. la gente es like, muy están cambiando en el pinche baño y que la chingada, que. Se o a veces, pinche, camisa, o o a veces los del grupo no llega el pinche taronero <laughs> yeah, 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 no llega yeah. el cabrón y, y viene <laughs> trazado yep. o el vocalista o lo que sea and you can't start yeah like give me ten <laughs> more minutes you're like I was supposed to be done <laughs> yeah yeah the voices is almost over <laughs> it's almost over I'm playing fucking half your set already <laughs> y sí y yeah. sí yeah. Y yeah. pasa mucho yeah. la verdad verdad pero pues también I mean, es parte del show y pues hay que, hay que hay que seguir con 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 lo que hay básicamente it is it is what it is it just fucking make the best of it you know yeah. muchas veces inclusive se no nos, nos ha ido la luz Pues a mí, I, as, us, as far as easy, we can't do shit. Pretty much, we have no power, no power. But a group, pues, échenle un pinche de viento, un saxo, lo que sea, un tambora. Mm, vámonos. Yeah. Pinche sí, un tamborazo, básicamente. Yeah. You improvise. 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 And then, uh, bro, aunque siempre te escucho como right now, like, oh, you know, I wanna, I don't wanna do too much, too much. But it doesn't sound like you're gonna stop anytime soon, right? Like. Pues ir uh, a empezó... like <laughs> cuando cuando, cuando empezé sí que sí, like yeah, igualito a uh, cuando empezó la pandemia pues okay bueno hey fuck y no va a haber fiestas you no know, no quién sabe cuándo van a regresar yeah. pues se pasó se pasó casi todo el pinche año sí, sí, sí. bueno pues más like you no know you no know, ya me mejor me voy a retirar aquí ya yeah, col colgar los guantes ya yeah, pues empezar a vender todo yeah. But, I don't know no was gonna happen you know. we didn't know where we we're gonna come back sí yeah. sí pero cuando pues, en cuanto dijeron hey fucking party time again mi agenda personal se llenó en pinche mes, se llenó casi todo el pinche año. Vámonos, bueno, pensaba alterarme, pero no, no. Y no, ahorita yo siempre digo, inclusive los mixes, mientras la gente siga pidiendo, nosotros seguiremos tocando. That's my saying, you know. Hasta que te dejen de pedir, hasta que dejen de pedir. Pero también, y no, uno también tiene que ver que ya no va para joven ya tenemos más años atrás que para enfrente. Younger, man it's like, you know, yeah, porque ya, 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 ya tocamos al tostón. Es un crazy lifestyle we live, bro. Yeah. Y y la mera verdad es como los músicos, this lifestyle is not for everybody. No, it's no. Es not, you know? Desveladas. Mm -hmm. Y tú llevas 36 años, hermanos. 36 años tocando. 36. My son's 31, so I started way before him, before you even was born. Oh, wow. So, uh, y pues este año, wow, desde diciembre, normalmente diciembre, enero, febrero es like dead. Pero como un mes creo es bien the Exception this year, porque muy bien, fucking muy Y con los eventos, las agendas, todo eso, pues ya, ya, ya está casi todo el verano ya lleno. Qué bueno, bro. Y pues, oh, eh, yeah. la gente, y eso, eso tiene, tiene que ver mucho, creo, con la trayectoria que tiene uno, que la gente ya lo reconoce, y, muchos, y mucho es recomendaciones. Uh -huh. Reco sí, obviamente uno que tenga que hacer su publicidad, lo que sea, lo que hace uno siempre, todo eso, para pues, mantenerse y la gente que, que, para que la gente vea que uno todavía sigue. Pero la de gracia es que hace like, 70% son recomendaciones. El de gente, trifecta. De el trifecta. El trifecta es ya, tocamos para las pinches bodas. Mm. Tocamos para las quinceañeras de los que se casaron. Mm -hmm. Ahora tocamos para los, fucking, la boda de la quinceañera. Okay, la quinceañera. De, you know, ya son tres, cuatro, cinco. Si no el bautizo, la El bautizo, de quinceañera, y the la boda. Y luego la de sus Ya. Sí. cuando eso pasa I'm like, Damn, old, eh? <laughs> y estoy tan fucking old entonces está pinche viejo like wow yeah. y sí 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 pero te digo es, es también son familias que también pues que les gusta lo que haces les gusta tu ambiente y pues quieren pues disfrutar como lo, lo hicieron en sus fiestas de ellos yeah. Yeah. y pues si ya saben que lo van a hacer con Jesse lo hace con otro día lo que sea es a es quien les, les van a llamar y aparte del de ambiente bro, igual como contigo y con Jesse These last couple of years that i have been with him, not couple, right? like five years, six years now, and it's like the more I see it, it's more like, la gente aparte del de ambiente también sabe que van a agarrar alguien super responsable. O sea, porque I've never had to deal with any of the DJs where they're late, like the musicians, bro. Yeah, <laughs> no, mommy with the musicians, yeah. you're right, bro. Five, it's six, like, you hey, you is? start at nine and they get there at nine, like In no nine, way. Yeah, like, yeah, you still got to set up. What do you mean? O sea, the DJs, all the DJ we work with, bro. Two hours prior, they're there. Está listo, sí. Yeah. sí. sí, sí. <laughs> you know, porque quieren. Saber, y para mí es como la gente también ya sabe, pues, te y nunca me ha quedado mal. Mm -hmm. You know, same thing with you, nunca me ha quedado mal. aparte de they're good DJs, they're responsible guys. Exacto, exacto. No And that's saying... huge, man. Profesionalismo. You know, porque esos son. Yo le digo a los grupos, man. Eh, hey, esos son eventos that for the majority of people it's a one-time thing. Pretty much. They're, you're gonna get married once. You're gonna fucking have one quinceañera. I mean, these are big things. People invest shits and the money in this shit. Sí. Yeah, yeah. Para que llegues tarde a la verga, tú, you know, like tarde <laughs> está ya está se cabrón, but, y hacer una puta picha fiesta y todo. me quieres cobrar igual, pues <laughs> está cabrón. Sí, yeah, yeah. And, and it's crazy because sometimes, <laughs> like I've been seeing on Facebook lately, they're like, "Hey, I need DJ, nine one one, the emergency, the emergency." And you know, antes yo yo estaba era de esas personas. No, oh, pues, no estoy trabajando hoy. Let me try to get him. And, and I'm like, wait. No, es la culpa de esa persona porque agarró a alguien que no, no es is tarde. not reliable and it's a lesson learned. I mean, I'm not to mess up my day off pues sí. for just para cumplirle a alguien. that should have just booked me from the beginning, you know, or booked somebody reliable. Pero pues también si a veces uno no tiene nada que hacer y sabes que no está mal ahí, you know. Yeah, I mean... The, You're well, not too far. Well, if we're, far. I'm not too far. No, pero yo andaba en casa y, 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 y el evento era en Skokie. I'm like, ah, ah, that's no, that's no. That's yeah. good. Chinguese por barato. Right? Right? Sí, sí. Es la verdad. Yeah, yeah. yeah. pero pues uh, te digo uh, todo esto es un proceso de, de aprendizaje, you ¿no? Know? Uh, ahorita uh, antes yo me acuerdo que llegaba con con los con los chalanes porque no era un chalán, a veces yo cargaba hasta seis cabrones conmigo la en, madre. en la camioneta, las había había más pinches más chalanes que gente qué equipo. y sí, pues todos tragan, todos chupan y todo eso y pues pero eso eso, eso fue al principio, ¿no? Porque pues eh, no no sabía qué tanto tenía que hacer uno pero ahora ya es preparación a ver estamos preparándonos dos, dos tres días antes bueno aparte de con toda la música preparar todo preparación <coughs> ahorita que están las pinches chispas que todo esté bien que el humo que te dry eyes que la lista que cómo el programa que la música que los videos que todo esté bien eso es, 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 yo, yo, yo tengo una, una hoja que uso for every event que todo oh, esté oh, bien yeah, porque si en una falta algo ya valió padre. Mm. y a veces son eventos lejos We just can't go back. You know? It's like, yeah, yeah. 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 <laughs> you gotta make it work de una forma u otra, pero por eso mismo es, es preparación. Uh, no es que ya llegue uno a la pinche media hora antes del evento o a la mera <laughs> hora del evento. <laughs> vámonos, no, no, eso es, es lo que hacemos antes. Bueno, yo lo que hacía antes. Actually, sí. we're talking about 20 years ago. Pero ya no, no, no. Eh, antes de 20 años era nada más uno llegar, conectar y boom, echarle. No, hay, no era que tanto cosa que, extra que que están pidiendo ahorita. Pero pues, hey, los tiempos cambian y pues hay que ir evolucionando. Ese progreso, güey. Y sí, y sí. Ese progreso también. E evolución de, de todo eso. Yeah. Correcto. Ya, pues, uh, no sé, pues, piden de todo y pues todo, todo eso necesita mantenimiento y preparación. ya yeah. yeah. no, es, no es como una pinche remesa que además llegabas, conectadas y vámonos a tocar un pinche disco y vámonos. <laughs> es que ya no es nomás como el DJ, o sea, ya no es nomás la, la música, güey. No, ah, ya, 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 ya no, cambió mucho. Ese ya eso. son. Hey, pero traes luces. Es la producción. Ey, pero traes. <laughs> Humo, o sea es producción sí, es sí, pretty, pretty much yeah, yeah, yeah. yeah. So o sea esa es la that's the evolution that you guys were part of we. o sea tú lo que describes de like, describir, antes te más conectabas tus no, and same that's same it thing, a darle güey yeah, yeah, o yeah. sea con una pinche luz siete de policía <laughs> yo, <laughs> yo tenía <laughs> un... <balls>. tenía <laughs> pinche helicóptero <laughs> de helicóptero cuatro <laughs> cabezas <laughs> y uno pistaba así así <laughs> <laughs> cada pinche vuelta pum pum ahora like, right, we got that fucking 10 foot fucking LED wall. Y well, lo que piden ahora es piso iluminado, <Yeah>. que hay 6 chispas, así que dos máquinas de humo. Uh -huh. Pero pues también da todo eso, pues eso es. Sí. Se, se tiene que cobrar porque. Pues es, 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 es cuestión de tiempo. Aparte, ya no nada más es uno que puede hacerlo. You can't do that shit by yourself now. Correcto. Mm -hmm. you, need, you need a team, at least two, three yeah. guys. Yo todo el evento que voy, mínimo <laughs> llevo dos, dos cabrones. Que me ayuden a mover todo. Uh, y algunos se cargan de eso, los demás. Y pues al final, todos. Uh, uh, es, es lo que toma más tiempo a veces acomodar que, el uno, que, lo, lo, que lo que uno va a estar ahí. Y pues, igual, terminar es a guardar todo y que todo se guarde bien. Porque para el next party, si algo está en, no es en su lugar, ¿dónde mm. chingado está. Right. Y volvemos a hacer lo mismo. Si no está donde tiene que estar, ya vale un madre. Yeah. Así, es, así es, así es todo eso. Y pues, es lo que la gente no entiende. Como, como vi un post de Jesse: el último, el primero a llegar, el último a salir. <laughs> y la gente no lo ve la gente no lo ve nada más que quieren pagar pinches diez mil por el salón pinche quieren darle a, 500 dólares <laughs> no pinches mami yeah. y sí that, eh, pero pues ya depende también de uno si se deja pues también y no yeah. no tiene tiene que también darse su, su valor, valor su valor because yeah. I think you guys are the DJs are the ones that are kind of left in that genre or the guys to stay the whole night sí because yeah. antes los músicos would be the the ones that kind of yeah. stay <coughs> Right. The whole night, the five-hour gig. Five we love so them. We only up. played three. Yeah, yeah. You, you, know, know you set it? up and then you break down at the end. Sí. but now it's like I see it's like they'll the hire a the DJ for the whole night, trying to some something for the sonido, and then have two or three groups just y, come y, in. Yeah. Eh? No, yeah. and we we gotta we gotta educate the people, la gente, porque oh. mira, si van a agarrar un grupo y el evento es de seis horas, mm -hmm. y, y, y me han salido varias que dicen, ¿sabes qué? Pero nomás vas a tocar 15 minutos de la hora. é uh, isso yeah, and, and it's just like wait, the math is not matching. Yeah, yeah. <laughs> like I'm still there for the 6 like, hours. Exactly, exactly. Pero vas a tocar 15 minutos o me vas a cobrar horas. pues llego, acomodo, termino y me voy. Hay que el pinche grupo haga como, como, como quiera. Yeah. Y eso es, es lo que la gente no entiende a veces. ¿Sabes que Muchas veces la gente sí entiende, pero nada más quiere como donde pueda chingar, oh, yeah, yeah, van a, donde va a chingar. Chingarte. Donde pueda chingar, van a chingar. Pero pues... Es el, es el, es el que se deje. Bro. Sí, exacto, exacto, exacto es así. Es. Con los grupos también igual. Va a ¿Otro? haber un diche que va a decir... Ah, pues tiene razón, ¿verdad? No, pues págame los tres. You know, like, no 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 quiero conocer a ese pendejo. Pobre güey. <laughs> wow. y, y si ¿Y eso sí? pasa un DJ that agrees to eso...

Bajos chingones, altos chingones, luces bien perras ahí. Pero una pinche consola de 12 canales con dos teléfonos. Oh, oh y un iPad. Oh. But no no controller, no oh. computer, no nada. Oh. So, todo oh. está bajando ahí. <laughs> like a todo he was streaming everything oh. on the spot. Damn. That's crazy. I'm cringing right now. You see sí, it like I'm like that when I sat on right there. What I mean, you get what you pay for, you know? It's, it's lo que es Pero la gente va grande todo, pero en un evento así no, no no es que tanto que, ay, que es chingón, es chingón. Uh, un evento así es es, like, you know, es, es lo que hay. La gente va a bailar si hay música. Uh -huh. Aunque sea la más porquería de música, bueno, vamos a ver, es lo que hay. So, muchas veces pasa eso también, que pues, como todo, volvemos al mismo. You, you get what you pay for. Uh -huh. así, yeah. es, así es, así es, así es, así es, así también, también. Y pues, sí, también, pero la gente también tiene que ver a quién va a contratar todo eso. Sabes, lo que también sí a veces con los, con los grupos, que les ponemos el audio, y llega el, siempre el pinche baterista. Pinche <laughs> LJ. Pinche, pinche LJ. <laughs> la pinche música en chingate, cada nota es como... Aquí. Yo la verdad, yo sí les digo, Ey, hey, cabrón, practicaste o vienes a practicar? Porque si vas a, estás practicando, cállate, por favor, porque, sí, porque ya te va a tocar a tu turno. Siempre le digo sí, a la gente. Sí, hay que decirle, sí, sí, up, sí. Eh. y más que viendo uno como que pero pues es, es la verdad no vas a practicar vas, you know, vas a tener tu tiempo de shine aprovechalo cuando toque ahorita no. deja que suene la música bien y, y siempre siempre pasan los bichos bateristas estás tocando reggaeton está tocando una cumbia y yo shut the fuck up así porque luego uno hace el cambio el cabrón se queda en el biche mismo todo, no fuck and it's, and no, no, no no todo se puede pero sí hay que decir. Yo, yo sí les digo la mera verdad a mí me vale que se enojen no, no se enojen es, es lo que es están no, tocando ustedes quieres que yo también esté ahí practicando verdad que no con una pincha con una pinche quebradita yo pongo esta carita a ver cómo suena verdad que no te va a gustar es lo que es cállate tranquilo tranquilo porque respetar el tiempo. Exacto, yeah, yeah. exacto. Porque, pues, sí, yo, yo, yo no sé por qué siempre hacen eso. Hacen eso. Pero, <risa> no. <risa> creo no, no he visto ningún grupo que no haga eso, eh. No, creo que no. Sí. No bueno, ya, ya sí, estamos hablando ya de grupos ya más, más con trayectoria más profesionales que ya tienen la experiencia. Bueno, ya saben más o menos su zona. Yeah. Pero, pues, uh, sí, los, muchos grupos locales de aquí, like, man, that's how they doing, like, man. <laughs> Y te vienes tapando it, con muchos, muchos muchos grupos así. eso Es lo que hay, you ¿no? Know? Yeah. Just gotta deal with it, I guess, you ¿no? Know? Pero pues, si sí, no, no deja de. A mí se me da coraje, la verdad. <laughs> a mí se me da coraje, no me quedo callado. Ya, yeah, I'm too old to be fucking. Hey, cabrón, you know? To be fucking putting pues, up pues, with. Pues it. sí, pues sí. Yeah. You know, like, you don't do that shit, ya. Yeah. Pues, grupos, póngase a pinche tiro, cabrón. Bateristas. Eh. Bateristas. No la hagan de, de pedo, <laughs> quieren no tocar reggaetón cuando tocas puro pinche calentano, cabrón. <laughs> <laughs> Ay, valiendo madre. Bueno, pues es mi opinión a mí me da opinión, Bro, ¿algún, este, algún saludo? ¿Quieres out a alguien antes de empezar a Pues off. sí, saludos a toda la gente que todavía nos sigue, nos sigue llamando, nos sigue viendo, nos sigue contactando y pues ahí a toda la gente ahí que, que nos acompaña y que se da, se da presencia en nuestros eventos. Gracias, gracias y pues eternamente agradezco con ustedes y pues uh, como siempre he dicho uh, a la raza de Guerrero, la raza de Guanajuato, la raza de Zacatecas, de Durango, que también hemos estado mucho tiempo ahí con ellos y pues... Uh, a toda la gente en general que pues de una forma u otra han escuchado un mix aquí de un servidor del Atómico. y sea de los quebradores de arriba en norte o los otros mix que hemos sacado aquí en la radio en chicago en diferentes estados gracias gracias y como siempre he dicho mientras sigan pidiendo nosotros seguiremos tocando sí, hell yeah, yeah, hell yeah. yeah go what you think Gene? oh man i mean just the fact that you brought up the whole cassettes You know mixes. I remember like all the, the little case I used to have in my little Ford Tempo, like all the little cassettes. And Damn, mixes Ford <laughs> <laughs> man, Ford uh, Tempo. That was Not a Maverick, a Tempo. That was my first car, man. Did I, was, have like, a I had a little out, case, uh, pull out radio. <laughs> también, <laughs> little that? case that I bought with a zipper and had all my, all my mixes <laughs> in it, cassettes and cassettes. <laughs> no faceoff. I can, can with you know? face -off <laughs> my face -off. Uh, I came I came with the Alpine. Yeah, yeah, Alpine. exactly. Or a Creco. It was a, or a black punk. No, <laughs> 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 but also they were putting some chingonas in the flea market there. The guy who told name, but las, yeah. Yeah, yeah. he used to make some fucking kick-ass speakers back then. Yeah, in the uh, '40s, uh, actually in the uh, division. Oh division yeah, yes, yeah, The flea market before it burnt down. Oh. Actually, I used to work there back in the day. Oh, this case work at disco mall. I used to work at yeah. disco mall. Okay. So I used to work at like next to the guys used to make speakers, también, like I was to like towards the back or something. Uh -huh. And they had sold nothing but like uh, car speakers and wow. car stereos uh -huh. and stuff like that. And then I remember they were making their, were, their speakers and stuff sí, like were. that. What did you, you sell over there? Yo, oh, yo trabajaba en Ortiz Auto Accessories. I had been auto accessories for cars. Wipers, shit. tapetes, todo lo que tenga que ver con carros, lo que venía. Y si, bueno, cuando la quemaron ahí, pues nos tocó enfrente. Todo el pinche invierno ahí.

Yeah. So yeah, I was I was back in the day. So uh pues, pues, see, I mean, entonces, in the in, in mega mall. Yeah. To, to me, no, this, to this, me come this come up. This come yeah. Oh yeah, 2016. Uh, 2016. Oh, okay. okay. Yeah. It's so yeah. I mean, it was cool to talk about that. But I also, also want to mention that you have your business. También, right now. I you esta. wanted to chat it out and kind of just kind of mention it. See, sí, como nosotros tenemos ahorita aparte de la música, tenemos una una graphic shop. Some of my graphic works. Triple, do, triple W Graphic Works, Graphic with a K, Graphic ahí nos pueden encontrar si necesitan flyers, tarjetas, lo que lo que guste, camisas, manteles, banderas, todo lo que tenga que ver con publicidad, ahí lo hacemos. Y pues sería un placer si nos, si nos contactan. He's going to hook it up with uh, one of those wavy guys back here in the next <laughs> season. Tiene <Yeah, yeah. laughs> <laughs> <be> back here <laughs> con, la a que, con la cara. Yeah. De <laughs> the fry guy yeah. <laughs> The fry guy logo. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> But thank you, man. Thank you for no no gracias a ustedes por invitarme pues por invitarme y pues, uh, pues uh, thank you guys por 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 Jesse, y pues por, por tenernos aquí y pues the the hablar de nuestra nuestra historia, nuestros times, It was great times and we didn't know it. <laughs> exactly, that's, yeah. that's what it is. It Five, six years, bro? No, we... Ya tenemos... Estaba haciendo las cuentas ahorita, bro. I've been part of AMG for nine years. Nine years. Ah. Nine years. Nine years, God 2015. Damn. That's crazy. Yeah, I don't, I don't know if the pandemic, you know... Counts, I don't count but, that year. Yeah. So, <laughs> so it's like seven, eight <laughs> years. <laughs> por ahí, por ahí. Yeah. Por, por, five, six years. No mames. No. Shout <laughs> out to you, man. Este, uh, You know, te doy tus flores porque... Este, aparte de, de todos los, los mixes, la radio, todo, has podido mantener tu nombre. Like, you know, the, the name. So when, when you hear your name, it's just like, damn, all right, it's, some, some good is about to pop off, you know. <laughs> and and just you know, siguiendo con la publicidad, pero te doy tus flores porque has te has mantenido entre lo que habíamos hablado through, throughout this whole podcast. Eh, te has mantenido mucho a a, a los cambios, a los cambios de temporadas, de, de música, de, de, este, de análogo a digital, you, you know, it's just, um, no, no muchos pudieron adaptarse a esos cambios, you know, and yeah, now house music is coming back and the old heads are coming back too, pero, you know. En wheelchairs. True. Pinches viejillos guangos. Pero, <laughs> pero we, you, you're one of the few. Oh, man. You're, you're one of the few that could uh, attest that you've been through it throughout the whole time, you know? Y nadie te puede quitar eso. You know? like, sí, eso, 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 eso ha sido una bendición de Dios, la verdad, porque cuando empecé todo esto, yo nunca pensé que al llegar ¿eh? a hacer en la música lo que. Gracias a Dios me dio las fuerzas de hacer. We didn't know we were going to be in a podcast, bro. Yeah, we were talking about all this. 30 years ago, I didn't know it was going to be the fucking Walk Party shit, you know? like, yeah. yeah. you know? Y ahora aquí andamos, eh. You know, it's a blessing, it's a blessing, you know? De cualquier forma, que el que lo vea, si you no, know? eso de la música no es para todos. Y si eres músico, si eres digital, todo eso mis respetos porque es, es, es una vida dura la mera verdad yeah. la gente piensa que na nada más ven la gente lo superficial lo que oh, que está chingada está, están tocando lo que sea oh, yeah, está con yeah. los artistas árame yeah. boletos sí. ay, 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 <laughs> no, nunca, nunca, nunca falta cabrón hasta aquí verán boletos ah, <laughs> nunca falta ¿eh? eso, yeah. eso sí eso sí la mera verdad es no ya están llegando los llamados ahorita ya no son boletos hey, este

Bro, it's a fucking badass que most fucking three in a row for Jesse, by the way. Mm -hmm. Another great fucking uh <laughs> DJ, episode yeah. with the DJ category. Yeah. the you know, fucking impressed, you know, my respects to you, bro. Todo mm -hmm. lo que hiciste without thinking about it, in yeah. a sense, right? Like, you didn't plan for the whole touring and fucking no fear. I mean, they're, you know, that's crazy, same. man. It's crazy. Yeah. It's It's crazy to take that step Y que lo hiciste en una plataforma grande, pero este muy chingona tu historia, bro. I'm, I'm glad that we are here at El Guacpat para poder contar y, y recordar esos, esos tiempos. And, you know, fucking cassettes, CDs. <laughs> this this episode's for, for you guys, you know, for all the fucking older heads that remember those fucking times. Right, Porque era see? una pinche. We lived a, a great transitional life in, on this earthway from that yeah, to exactly. where we're at now. Sí, That's sí. nuts, bro. Exacto. Yeah. Y un mensaje para José Luis, <laughs> José Luis Terrazas. Y o me royalties en that logo de from 20 years ago. Ya salí de pobre. Bienvenidos. Con eso nos dejamos. Subscribe. Thank you very much for another great episode. Ya se les da la pura positiva. Ahí estamos, bienvenidos. Hasta luego. Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal elaborada in Chicago. New location coming to Forest Park this June. And if you're listening to this after June 2024, it's open now. Join them this summer for some cold chelas and good times. Visit stayhumilde.com for more info and updates. And follow them on Instagram and Facebook. Salud, and remember to stay humilde. This walk Pod episode is brought to you by Borja's Law. Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta. Como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto o decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Geciel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número. Hoy, como un buen vecino, State Farm está ahí. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open seven days a week. Walk-ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630-562-6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor and follow them on Instagram at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by La Michoacana Premium Midway Location 5160 Sur Pulaski. Te traen todos sus antojitos preferidos, como fresas con crema, elote en vaso, nieves de todo tipo de sabores, fruta variada, las tortas favoritas de mi compa Jesse, y para celebrar cualquier ocasión, pide tu carrito de alegría, compadre. Y recuerden: si no es premium, no es Michoacana. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman, hands down one of the most beautiful rancho style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable from weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815 200 4713 or check out their website at rancholosguzman.com.